line. Welcome to the Deep South, rookie. We've got wetlands, the blues, and the American story, not to mention some of the best hunting you'll find anywhere on this earth. But the floods this year have been worse than ever, and our community is at its breaking point. Camp Haven, the summer camp we worked so hard to open last year, is under threat. If there's one thing I've learned living here, it's that Mississippi Acres folk are resilient. We don't need a savior, just a little extra help. And that's where you come in. Looks like the end of the road. I'm so sorry, but I've actually got to run. I've got a pile of papers I need to grade. I'll call you as soon as I've got a signal. Promise. José Luis. Take care. Finally, I had to add actual cell service to the list of things I miss about Chicago. Sorry that I'm so short on Southern hospitality right now, but we've got a bit of a situation. Steve Ernie from our flood relief committee was out delivering supplies to elders who couldn't evacuate on time. The levee overtopped and his trunk got totally submerged. Everything scattered. He got away safe, but we don't have the funds to let anything go to waste. Can you go take a look? The water should have mostly receded by now. I'll mark the location on your hunter mate. Thank you. Estamos. Está hablando con el auténtico cocodrilo. ¿Eso es inundación o es un bug? José Luis, ten cuidado con los cocodrilos. Hostia, hay un sillón. Estamos en época de lluvia, ¿no? Por lo que he podido leer. ¿De qué es esto? De que he visto del liebre, ¿no? Vale, zorro gris. Esto estoy mirando. José Luis, no te separes mucho. Eres un bocado apetitoso. Bocado apetitoso, José Luis. Alegato. El Mississippi. ¿Qué? ¿Ya les he estado dando o qué? Cachopín. ¿Ya lo tengo caña o no? A ver, ¿estás en el Discord o...? ¿O estás jugando? ¡Arigato!
cualquier momento nos va a salir un bicho y nos va a morder. De pesca. Udrulu. Yo, cocodrilos. Lo demás, me la pela. Voy a buscar cocodrilos. Igual no están aquí, pero bueno. Quizá aquí. Me comerán un pie, pero bueno. Cuidado. 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 Que José Luis está nervioso. Por aquí hay algo. Por aquí hay algo. ¿Qué es eso? Cuidado, que José Luis está nervioso. ¿Qué es esto? What's that? Alligators aren't in the habit of abandoning their food. Either Steve forgot his dinner or he was going to deliver this to someone. Javier, muy buenas. Well, it doesn't look all that fresh, and I think you've got enough to carry. Leave the gator some supper. Vale, maquinista. ¿Qué hora es? Venga, almost there. You starting to get goosebumps, or is it just me? The Delta's a weird place. He said he got stuck somewhere over there by those cypress knees. Bingo. Those are the supplies. Thanks. This is doing us a huge favor. Hey, are the shadows playing tricks, or is that a briefcase I'm seeing on my feed? Let me make a quick call. Hey, Mrs. Tackett. My new counselor's out where Steve dropped the flood supplies, and there's a briefcase hanging from a tree branch. You know if that's... Uh-huh. Yep. Yes, ma'am. Give me just a sec. She wants to talk to you. Well, Miss Davis has got you out on a fine excursion this time of night. Betty Tackett here, chairwoman of the Mississippi Delta Big Game Club. I hate to ask, sugar, but can you grab the briefcase? Steve's a little ornery, and he'll pitch a fit if he don't get his papers back. You'll have to... Well, nothing to it. Hear that, Mrs. Tackett?
You are phenomenal. What happened to that rookie kid I got my hunting license with who couldn't hit a broadside shot on a stationary target? Loud and clear. I'm gonna extend you an invite if you keep that up. I'm down for the count since I broke my neck, but Steve will get you an application, hell. He owes you. Let's take that later, why don't we? We gotta let you go, Mrs. Taggett. All the best now. Don't be a stranger, y'all. Betty's lovely, but she's as southern as all get out, as they say in these parts, with everything that entails. Any markings on that briefcase? Not that I don't believe it's Steve's, it's just... I don't see anything suspicious. Let's get those supplies to the people who need them. No, todavía no he visto nada, Cachupi. There's an outpost not far from here. Can you swing by and drop the briefcase and supplies off there? Maybe get your breath back, too. Bueno, venga, que tenemos que ir para allá. A ver qué hay por aquí. Alligator americano. Uy, Dios mío. You tracking gators, rookie? Want some advice? Hey, I don't want no silent treatment. You've read Camp Haven's handbook, right? Rule number one, our differences are our strengths. There's no shame in trying something new. I'll give you a few pointers, you show me what you can do. It's win-win. First, find where they gather. Following the waterway is a good bet. Just make sure you're packing appropriately. Their skulls are thicker than a Mississippi senator's. Check the Codex field guide if you need help. ¿Qué número lleva? ¿Qué número es el alligator? ¿Qué número es? Es el 6. El alligator es el número 6, ¿no? Sí. Vale. Vamos, José Luis. Y vamos a hacer la cena hoy. Un perrito caliente y yo... pinchito. No van a comer los alligators, no van a comer. Esta hierba tan alta me da repulsa. Uy, 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 ay, ay, ay. Uy, 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 muchas huellas hay por aquí, ¿eh? A mí no me dejan, me han quitado el cuchillo, dice que me corto con él. Me he cortado ya varias veces y me la han quitado. Aborrezco tú. Venga, vamos a ir a la cabaña esa y vamos a que se haga de día.
que mola más. Hombre, chicos. Va para allá. Chicos. Míralos, míralos, míralos. Dos hembras. Algo hay por ahí, ¿eh? Hostia, bueno, sí, creo que esta arma... No sé si esta arma me lo permite, yo creo que sí. Uf. Esta arma creo que... Creo que sí. Le voy a disparar con la otra. Sí, ya. Ya sé que soy yo, bueno. Como siempre, Orete va a dar vuelo, ¿no? Sí. Pues justo, ¿eh? Pues justo de. Mira el corazón. Tipo. Corazón. ¡Ole, José Luis! Qué bueno eres. Eres un crack, José Luis. Ya hay mucha cuando dice que coge la escopeta. Hay que coge la escopeta, que no llevo ninguna. Hay que coger la solo aquí. No, la solo aquí no la... Mucha, 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 mucha codorniz. Conejo. Codorniz con... Con uno. De nivel uno. Codorniz y conejo. Uy, qué bien. Este va para pinta bien, ¿eh? Bueno, eso no es problema. 75.000. No problema. Va para allá. Ah, no. Vamos a la casa. Así tenemos un sitio de que guardar. Hostia, ¿hay osos aquí? No jodas. Hola.
¡Hostia! ¡Qué susto, malo! Claro, es que el mapache nivel 1. ¡Ataca los mapaches! ¡Acojonado me tiene el mapache! ¡Acojonado! Tranquilo, José Luis, ataca. No, no, no he visto nada, sí, no, acabo de entrar ahora mismo. Lo que le ha costado encender el ordenador. Yo vengo ahora de trabajar. ¡Cabe! ¿Tú ya dónde estás? No veo, es que de noche no se ve nada. Quiero ir a la casa para pasar el día. Y por la mañanica. Esas son las misiones. ¡Hostias! Alligator. Aquí ve. Pues si va bufado está cerca, ¿eh? ¡Ay, socorro! Juego la mierda esta. Ay, Dios mío, qué claridad. A ver, que dónde está el arma nueva y el reclamo y todo eso. ¿Dónde está esto dentro? Ah, no, está aquí el armario. Yo no lo veía. A ver. Alligator. Alligator.
Hostia, pero este es pequeño, tú. ¿Has callado? Uf, ¿qué cojo, de blando o plástico? Cachopi, muy buenas. Buenas tardes. Buenas, a ver. ¿Qué cojo, de blando o de plástico? Plástico es mejor, como siempre. Sí, ¿verdad? Lo que pasa que, por lo que oigo de la gente, no están muy contentos con él. A ver, Vale. está bien porque es un arma que sustituye, por ejemplo, puedes matar animales del 1 y el 2. Sí, cosa que antes no había. Antes solo tenías del 1. Lo que Claro. pasa que los del 2, al mapache pa' que le cuesta matarlo y al zorro no lo sé. No lo he visto todavía matar un zorro con eso por los vídeos y tal, pero cuesta, ¿eh? Disparar. Y no hay una y para el Y un alegato reclamo. qué se usa, qué está, solo esa rifle, ¿no hay más? A ver, el alligato es nivel 6. Entonces tienes el 303, No, el Imanie. tengo A ver, puesta la. los que sean de nivel 6 te sirven. Sí, tengo puesto. El 303, por ejemplo, el de que se usó en el último. Tengo el 303 Ese te sirve, por ejemplo. y el 243, que igual me lo podría quitar El 2. ahora. El 2. Espera un segundín. ¿El 303 qué abarca? Es que no me acuerdo qué Del niveles 4, coge. 5, 6, 7 y 8. Entonces te sirve porque puedes quitar el 243 El 243 lo puedo quitar. y coger el nuevo. Sí, eso es. Aunque ya te digo, si tienes y puedes llevarlo, es que dicen, yo por lo que he visto mata muy mal, ¿eh? Los de nivel 2 cuesta el mapache que lo pone nivel 1, que eso me extrañó, porque un mapache pensaba que por lo menos iba a ponerlo nivel 2. Y cuesta a veces matarlo, ¿eh? Como no le des bien. Hay que darle bien, ¿no? Es pa buenos. Pa Claro, es que buenos. es nivel 1 también, es que no puedes disparar con otro, porque, a ver, supongo que el que tenemos del 1 tendrá todavía menos efecto de penetración que el Sí. nuevo. Es que el nuevo no sé cuánto tiene de penetración. 15 me ha En parecido. plástico, ¿eh? El plástico Que es la. 15 y 3 de expansión. Y el de siempre, el de nivel 1, Ah, el no. que lanza. A ver. El 15 tiene. Era 15. 15 y 3, creo que era, a ver. Sí, 15 de penetración y 3 de expansión. Hay que matarlo por penetración. Porque por expansión no lo matas. Hay que Y darle el que bien. era de. Y el que disparabas las balas de. Lo bueno, las balas. El 22 que era de nivel 1. Eso cuando tenía penetración, que podías dispararla con pistola o con el rifle. El 22 LR. ¿Qué penetración tenía de. 5 y 10. Bueno, yo Uf. usaba la punta hueca, claro. No, no, es que no hay otra, nada más que una. Creo un 22 LR, solo creo que hay un Pues tipo de bala. 5 de penetración, pero claro, lo matas por Hace más de. expansión, lo matas por daño interior. Que es mapache, tío, ponerlo nivel 1, tío, lo ha matado, tío. Si tenían que haberlo subido a nivel 2, tío. Porque la gente está con el mapache, se está volviendo muy loco. Porque les cuesta matarlo, tío. Con de un disparo al mapache. Como no le des bien. Sí, hay que darle bien, hay que tener buena mano. A no ser, en vez de llevar rifle, utilices escopeta. No, quiero llevar rifle nuevo, hombre, lo quiero probar. Igual hoy no Pero cazo bueno. nada, pero bueno, probarlo, Pero sí. bueno, si ves que no caza tal, a lo mejor para nivel 1 está de vicio. Pero a nivel 1, en este caso, para codornices, para conejos o para. Pero es que para el mapache. Es que el fallo para mí, el mapache, ponerlo nivel 1, tío. Creo que tuvieron un fallo ahí. Ese verde, llamador debe. Es mí. ¿Qué llevo más por aquí? Y claro, llevando ese y llevando el de eso te entran todos. Porque el nuevo coge nivel 1 o 2. Yo no sé cómo matar a los zorros también. Si ya cuesta el mapache, no te digo los zorros. A ver lo que le hace. Sí.
Por eso te decía, por si querías llevar aparte, si tienes espacio, por si acaso el 2-4-3 también. Por lo sí, menos lo llevo, lo llevo. Sí, lo he cogido, lo llevo. Lo menos para el zorro, que es de nivel 2. Lo llevo, sí, lo he cogido. Porque a lo mejor te cuesta, si ya cuesta matar al mapache con ese rifle, que es para 1 y 2, y es de nivel 1, se supone el mapache, no te digo él. Pero aquí hay una arma nueva, ¿no? La Kurbal. Es que son tres... A ver, ¿no ves que siempre cuando meten un arma ponen tres clases de... que si de madera, que si de... El arma es la misma, lo que pasa que lo ponen en tres versiones. Que si madera, que si tal, que si cual. Pero está la curva... Ah, la curva 22, ¿y por qué la han puesto luego más abajo? Las han puesto separadas. Oh, ¿será que lo habrás movido tú, él? Yo he comprado... Más solo hay una. Debes comprar tu vale 75.000. Que está aquí. Sí, hay tres. Hay tres, claro. Ah, pues yo esta verde no la había visto. Esta me gustó, ¿eh? Pues ahora... El problema es que no puedes cambiar una por otra, que eso también lo veo una putada. Poder cambiarlas. Miras nada. Vale, vamos a ver. Aquí de llamadores. Estoy acabando, a ver si te, cuando acabe esto te paso ya, que estoy esperando los pesos de los últimos animales. Te paso un archivo de con todos los mapas, con todos los llamadores, pesos. El peso máximo de cada animal, el diamante, trofeo de diamante, y luego la última, las armas. Pero aquí tendrás que llevar el nuevo, llevar el de pavo, ¿tienes pavo también? Bueno, no sé cuál de los dos sonaba mejor. El de pavo a mí me gustaba el rojo, el que es como abierto. No, pues no sé si hacía más caso al otro, no lo sé. A mí me hacía más caso al otro, creo. Bueno. Jabalí. Jabalí. Mapache. Liebres. Osos. A ver, cielo con la blanca. ¿Ves? Que el ciervo es el gruñido. Ciervo con la blanca. O valido, creo que es. Gruñido. Y el de los osos, cervatillo. Sí. Ah, bueno, hay que llevar también el del zorro. El zorro es el de liebre, claro, sí, es verdad. Sí, tiene muchos llamadores aquí, ¿eh? Sí, por lo que veo, sí. ¿Y ciervo con la blanca solo? No, es que solo tienes ciervo con la blanca, pero tienes dos. No sé si utilizas más el valido o el gruñido. Me gusta más, no sé. Voy a probar este. ¿Con qué sueles utilizar tú, pues, yo suelo llevar los dos. Pero... Pues llévalo igual, aunque no los coloques. No, sí, no lo llevo. Lo llevo en la mochila, lo llevo. Aunque no te entre en el inventario. Sí, me entra todos. A ver, ya los llevo todos. ¿Qué he dicho que iba a meter? Valido, ¿no? Valido y... No, si metes el de valido te quedaría sin poner el del pavo. Que tienes dos también. El del pavo, es cierto, el del pavo. Que hemos dicho el del pavo también. Lleva los dos también, si tienes espacio. Y si ves que no te funciona con uno, lo cambias y ya está. Que el ciervo con la blanca tiene dos. Sí. Y el del pavo tiene dos también. Sí. El del pavo no lo he cogido. ¿Pues el rosa o el otro de madera? Yo suelo usar este, probablemente. Suelo usar el de cacareo, el que pone cacareo. ¿Sabes? Sí, lo tiene. Que lo el de madera. Encima, del de los, el de madera, sí. Pero bueno, llévalo aunque sea de la mochila, aunque no lo pongas en el inventario. Tengo un sitio, lo pongo. Vale. Al final pusiste el de madera en vez de sí. el que uso. You can just leave the stuff on the table there. No, pero llévalo. Steve, no. Thanks. Misiones ya. Sí, no sé, va a empezar. Ah, vale. Hey,
Hey, sugar, can I trouble you for a favor? The boys are having a meeting tonight to discuss our flood relief efforts. And it gets real chilly in the evenings. Yo que la tengo sin terminar todavía las de Victor Lake. Tengo tres mapas sin terminar. Victor Lake, Yukon. Dry firewood anywhere in the state. And you know we've got elderly members. ¿Cómo coño se ha quitado las misiones? Quitados de... Invitados indeseados. ¿Había? El maletín, los suministros y recoge el calefactor. ¿Recogiste un calefactor algo que te ponía ahí? No sé. No. Entra la marca, ¿eh? No, pero lo que quiero hacer es quitar las misiones. Quiero ir a cazar sin más. Y que me estén dando la chapada. Eso era un sistema, ¿no? Me parece, ¿no? Un sistema juego, misiones, algo así, creo. Ah, pues sí puede ser. Ha tocado alguna cosita, que estoy viendo por aquí. Oye, aprovecha ya que estabas ahí por si quieres cambiar el... ¿Ves bien la huella color? ¿Quieres cambiar el color a la huella del animal que cazas o del... No, lo tengo así bien. No, eso según como tú lo veas, lo que te apetezca, sí. Como lo veas mejor. Bueno, así suelo llevar también. Es que como te vi otros colores en otros mapas, por eso sí. Sé que utilizabas mucho el fucsia, ¿no? Pero depende, sí, en la nieve, pero depende del suelo. Depende del suelo, va a probar, y luego lo cambias. Pues bueno, mira primero y luego ya... No, pero ya he estado viendo por ahí huellas y las se veían bien. A ver, este es el pequeñito, el de 1-2, este es el 2-43. Sí, por luego no en orden, en el inventario. Para que sí, lo tengo en el orden. A ver, los llamadores. Zorro. Vamos a probar el de mapache. Tiene la mesa. El de mapache es 6.000, he visto que costaba, me da la vida. Coño, ¿dónde está, tío? A ver, ahora ahí, el calefactor. Si quitaste, ¿por qué siguen activadas las...? No sé. Bueno. No sé. Yo creo que se ha quedado activada. Ahora... No ha desaparecido cuando cogiste el calefactor. No, sí, igual. Creo que eso no hay manera. Ya me pasó una vez también yo que lo intenté catar. Ahora ha desaparecido. No, pero los he quitado. No puede estar activo. No, ya no están las misiones. No, ya no están. Sí. Bueno, las quitaste de sí. Se puede decir ahí de ahí, pero lo que es automáticamente a lo mejor del... Eso te aparece, ¿no ves que te aparece la flecha igual? Sí. Lo que hiciste fue quitarlas del... donde le das escape que te aparece todo el... No, la quité de aquí, no sé si se activó. I'd hate to think of someone catching hypothermia. Sí, si te fijas a la izquierda donde pone mapa, inventario, habilidades, ventajas, si lo tienes activado te aparece misiones, pero al quitarlo no te aparece en la parte izquierda. Tienes el codex, pabellón de trofeos y todo. Si lo tienes activado, debajo del inventario ya te aparece habilidades. Lo que me refería es que no te quita la flecha del... A lo mejor lo que te puede molestar. I get these kids. But we both got our priorities straight. The future of the community is what matters. Speaking of, we haven't had enough hands on deck to tend to everyone's needs up until now. So there are a couple of errands around the reserve that still need doing. I'll let you know if you're near somewhere you can help out. Let's head over to the Big Game Club's lodge. Make sure they get the heater before their meeting later on.
Ya he cazado un jabalí, ¿eh? Hostia, mira el perro, está. Pero ahí yo no puedo ir, ¿no? Vale, estoy por aquí. ¿Me oyes? Sí, 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 sí. Pero yo aquí no puedo ir, ¿no? No, no. No ando. Por el agua no puedo ir, pero hay huellas. A ver, por el agua donde cubre poco. No te preocupes que los aligalpos, si los matas, son como los patos, ¿eh? Se vienen a ti. Donde hay poco agua sí puedes pasar, a lo mejor por charcos y tal, de un a otro. Pero sí. No, pero tienes como puentes de madera. Si te fijaste en el mapa... Abras el mapa y... No, todavía no lo he abierto, No me gusta, es feo el mapa, pero parece pequeño, pero al final es grande, creo. Es como una Amazonas, es casi. Sí, esto es un humedal de esos, ¿no? Sí, es como un pantanal, se puede decir. Sí. A ver si ves ya tu primer aligato, hombre. Lo que pasa es que son muy... Uf. Yo no sé qué pasa en este, que la gente que se oye a lo lejos ya te descubren mucho. No puedes andar corriendo mucho o andando, ¿verdad? A mí yo me acercaba a la casa y me ha gruñido una alligator. Pues ya te ven, ya te estoy escuchando ya desde... Son muy... Es súper sensible, ¿no? Te detectan enseguida. Y debajo del agua olvídate, ¿eh? No dispares, ¿eh? No malgastes munición. A lo mejor lo marcas con los prismáticos o con el rifle. Si tienes la opción de marcar rifle. También. Pero no te deja, ¿no? ¿No te deja matarlo debajo del agua? Que va, no, porque si la bala, nada más que entras dentro del agua, sí. Pierde fuerza. Se desvía también. Aparte que pierde fuerza, tal. Fuera del agua, ya te digo, fuera del agua, casi es más fácil pegarle por detrás cuando esté mirando. Lo tengas, no mirando frente a ti, sino por detrás para pegarle lo que se puede decir en la cabeza, en la nuca y tal. Me ha gruñido una que estaba por aquí antes. Por ejemplo. Y cuando están fuera del agua, que están con la boca abierta ahí al lado, silbando no sé ahí. Si justo un poco detrás de la parte de las patas delanteras es donde tienen los pulmones. Si no, chungo, ¿eh? Oh, yo sí, al principio veía 4, 5, 6. Tiene una coraza de la hostia, ¿no? O sea que hay que llevar la vida puesta a mano, ¿no? Sí. Ah, no, a ver, no te atacan, ¿eh? No te preocupes. No atacan. Yo he visto que pasaba al lado tuyo, pero no... Hombre, no atacan, me refiero... Rápido. Atacar de ir a buscarte. A lo mejor te pueden dar, como por ejemplo cuando estás por medio del camino del que te tropieza, como cuando te tropieza un ciervo o tal, que pasa delante tuyo tal y... Sí. Pero lo que es como los lobos o como eso, que van a buscarte, no. Si a lo mejor estás en su camino en medio o cerca de él... Se te revuelve. Sí. Pero no por atacar, sino por escapar, que a lo mejor... Lo tienes en su camino y al intentar escapar, pues... No sabes dónde... Has pasado por todos. Y no lo encontró. El cerdo es como el del gruñir. Ese, no sé si... El negro. Sí.
voy a esperar un poco. Aparte que estoy ahora con este, a ver si subo nivel. Es que me parece, con el tema desde que lo regalaron en Epic, ha entrado, según dijeron, al juego 10 millones de personas, sí, claro, jugando claro, a este. Claro. Y están los servidores a veces que están petados y la virgen, y entras a un mapa, a lo mejor de ese, aunque juegues solo, que es tu mapa, pero es que te peta igual, a lo mejor estás en ese mapa, no me refiero a multijugador, sino otra, que esté solo, pero mucho mapa y cuesta entrar los servidores. Yo como juego partida cerrada. Sí, los servidores seguro que está petado. Con esto que lo regalaron ahora, pues, de entrar al Twitch. Pues si antes iba mal, entrabas al Twitch y ponías el juego y no encontrabas ningún español jugando al de caza. Uno con el dado y tal. Y ahora, claro, pues ahora gente que está empezando nuevo y todos los días hay cinco o seis españoles jugando. Claro, están empezando, claro, al ser gratuito solo tienen el Hirschfield Deli y el 8 Lay, están jugando los mapas. Claro, eso sí es verdad. Pero bueno, el que se pueda comprar, o si un amigo lo tiene, ya puedo jugar a todos. No, eso sí. Si un amigo tiene todos los mapas. Pero ya dependes del amigo, ya no dependes de... Si el amigo le sale de los cataplines, te echas fuera del mapa, te echa. Eso sí. Si veo algún alligator. Eso tienes que ir por las orillas y tal. Y, sí, ya me imagino. Y casi pescas mejor. A lo mejor no que estés en la misma orilla que tú. Eso es raro. Sino a lo mejor en las orillas de frente. Y a lo mejor luego, claro, tienes que andar un rodeo de mapache. El mapache deja, en vez de ir a buscarlos, dejas tú y eso que se te acerquen. Será más fácil que los veas. Lo que pasa es que ahí estás expuesto a la vista, ¿no? Bueno, es que no sé. Ya. Como voy con delay, no sé el retraso que... Sí, sí, no, hostia. Acabo de ver que te respondió un mapache, entonces yo no sé si ya hace ya... No, me ha respondido, no, me ha dado el toque de alerta. Me ha visto delante que yo a él. Es que como te vi dándole al... No está muy tapado ahí, según pone ahí. No estoy bien aquí, no estoy bien aquí. Y el aire lo tienes a favor. Bueno, el aire, bueno. Pero lo sé. Es que no tampoco he perdido. En este momento no me doy cuenta dónde te respondió, en qué lado fue. Aquí, aparte. Ah, bueno, tienes el aire lateral. Ah, vale. No, tienes lo del aire para el aire favorecido. Sí, sí. La vista jodida, porque estás a la vista. Sí, pero va visto el avión antes. Y cómo no. No puede fallar. Ya puede ser de día que Dan lleva la linterna siempre. Ya lo sé. De día. Qué susto, ¿no? Ya lo veo. Suelen acercarse ellos a ti con el llamador. Había otro al fondo. Te has disparado con el arma nueva, ¿no? Sí. ¡Hostia, el botón que hay ahí! ¡El botón! Mira. Claro, con el llamador que hiciste. He dado el estómago. Le he dado mal. A ver, esta semana cuando estaban probando la beta los nuevos, te lo digo por si te los encuentras, no lo sé si lo han arreglado o no, porque es del juego, de nuevo. Matabas a un mapache, a lo mejor a la primera que le dabas, y a lo mejor te quedaba de pie, como si estuviera vivo, como si estuviera de pie, sí. Pero estaba muerto igual, la postura, dices tú, coño. Como bugueado, ¿no? Se había quedado bugueado, ¿no? No bugueado, es mira, que... Mira, ha caído. No sé cómo lo habré matado de puta pena.
como a veces, no sé, no te das cuenta a veces de a lo mejor matar a un ciervo y quedarte muerto de pie, el ciervo. Bueno, le he hecho aquí un destrozo, se le he dado atrás. ¿Con qué le disparaste? Ah, no, con la culma. Ah, lo que pasa que le... No, pero le da, le da los intestinos. No, el control de pieza, claro. Fíjate, Aleso, fíjate dónde tiene el corazón ahora y... bueno, ya lo aceptaste. Hostia, es verdad. Es que voy con el... Como voy con delay, no me da... Yo lo estaba viendo ahora. Aquí he caído otro. ¿Ha caído el otro? Pues he disparado dos y ha caído los dos. Fíjate cuando mires un animal de los nuevos donde tiene el corazón y los pulmones y tal, para que le vayas cogiendo el tranquillo donde disparar. Intestino, está bien, le he dado atrás, está bien. Sí, bueno, el corazón pues más o menos donde es lo de todo, ¿no? Sí, en la pata, sí, lo de siempre. Y los pulmones creo que están delante de los intestinos, creo. Eso. Sí, donde siempre. Sí, los órganos los tiene igual. En medio, sí, por la mitad. ¿Qué pasa? ¿Que mata a otro? ¿Que mata a otro? ¿Quieres que te aparezca más sangre? ¿Sí? Pues supongo. ¿Dónde está? Porque a no ser que se te haya colado alguno en la partida, ya disparando y dejando los cadáveres. Claro, he disparado yo a diestro y siniestro. ¿Dónde está el perro? Allí. Busca, venga. Buscarlo. Es que aquí había. Que había. He visto por lo menos 4 o 5 mapaches. Es que es más fácil. Con el llamador que se te acerquen a ti. Que tú le llames con el llamador y vayas tú a ellos. Sí, ya entiendo. Mejor quedarse quieto, tío, que se acercan. Porque si ya te digo, se acercan a manadas a veces. Ya visto los que te aparecieron. Sí, había 3 machos y una hembra. Había. Coge las marcas ahí, márcalos. Y la hembra, pero esto es cerdo salvaje. Bueno, tú marca todo lo que hay. Eso así que cuando lo tienes que mirar, sabes a qué hora andan, ya que te descansan. Vamos a patear un poco para allá. No sé ni para dónde estoy yendo. Estoy yendo para el sur. Para el sur. Tiene buena pinta. Bueno, a ver. Hombre, de momento vete avanzando para ir a descubrir por el camino te encuentres, yo qué sé, puestos, los... Sí, los observadores esos. Sí, los observadores esos, alguna casa supongo que te encontrarás. Es que no he visto todavía el mapa. Seguro que hay algún mapa colgado para saber ya dónde están. Como las casas no te las marca hasta que abres el observatorio. Aquí hay una casa, yo creo, ¿no? Por el puntito este blanco. Puede ser. Aunque la interrogación suelen ser... Mira, aquí hay observación. Espera, a ver. Yo, claro, es que no juego todavía. A ver si alguno... A ver, dentro del juego... Aquí hay otra casa. Aquí hay otra casa. A ver si dentro del juego encuentro algún mapa ya que tenga... Ah, sí. No creo que hoy me ponga... No, ya. Pero bueno, no que te pongas, ya sé que tú vas a tu ritmo. Eso está claro. Pero por lo menos para que sepas que si vas por aquí, no que lo hagas todo de viaje. Tú vas a tu ritmo, pero sabes que vas en dirección a buscar una casa. Sí, andar cazando por la zona y ya desbloqueas todo eso. Exactamente, ya que me voy a mover aquí, sé que aquí va a haber una casa, pues tiro para este lado y tal. Pero no para decir que no me voy a dedicar a abrir a todas las casas y todos los puestos. De la que pasas, pues aprovechas. Es tu forma que tienes de jugar. Yo cuando voy a desbloquear la casa, me pillo el quad. Pa, no, yo pensaba que como sé que juegas así a tu ritmo, coges esta zona, pues dices, hoy me voy para esta zona. Y va. Se avecina tormenta.
Te queda atascado, José Luis. ¿A qué te metes ahí? Lo único que no me gusta del mapa, que es un mapa que va a estar mucho tiempo cuando entres lloviendo. Claro, es un pantano también. Sí, es mucha humedad, ¿no? Y mucha neblina de esto, que se ve muy mal. Niebla, sí. Como niebla, eso, blanco. La brumilla esa. La bruma esa. Eso sí. Es lo malo, lo único que la achaco. Y encima ya es difícil ver a los animales con ese... Sí, con la hierba tan alta. Oye, habías cogido... yo no sé si cuando... Bueno, ya habías jugado, es verdad. Te habías conectado a Pescote. Tú el día que te... ¿Cuál? Es que yo no lo sé si lo cogiste, los disfraces esos de... Los nuevos, no los nuevos. En su día hace... no sé cuánto salió. Yo los DLCs tengo todos. No los DLCs. Ah. A ver cómo te explico. Cuando hicieron lo de la actualización de esa de Apex Connect, que consistía, pues que ahora te pueden jugar juntos los de Plays y tal. Sí. En su día, cuando salió eso, no sé si el problema es que no sé si era durante ese día, durante unos días, para poder solicitar unos trajes que salían de ropa. Había salido una ropa de esto, no lo llegaste a coger, ¿eh? No sé si lo tendrás, a lo mejor. Es que yo no lo sé si fue durante varios días o era para siempre conseguirla. Me sale un aviso como para conectarme a no sé dónde, darme de alta en no sé dónde, no sé qué historias. Cuando empiezo la partida me lo dice. Es que eso es para, me parece, para que la pescone. Que eso es para si a lo mejor quiere jugar a alguien, no sé cómo va. Cuando quiere, a lo mejor antes solo se podía jugar PC con PC. Y ahora sí. Con eso, pues es como tienes la opción de enviar o conseguir amistad, como meter, como si metieras en Steam la gente para entrar en la partida de uno. Sí. Pues lo mismo, creo que es. Si es para poder jugar con más, con gente, con otra plataforma, vaya. Exactamente. Y sé que ese día cuando lo metieron, yo no me acuerdo si ya directamente había una opción que entrabas en el juego. No recuerdo, me parece que tenía. No era registrarte, era como si fueras dar el alta eso de Apescones. No era registrarse tampoco. Permitir o algo así. Es como dar permiso y tal, para que pudieran. Y cuando entrabas, luego entrabas en el juego e ibas donde la ropa, donde los modelos de ropa. Sí. Y salieron tres disfraces nuevos, que eran como si fueran trajes de estos de camuflaje de verdes, de como llevan los francotiradores, que se ponen ahí con hierbas, otra ah, con... sí, sí. Camuflaje, pero ya de con hierbas. Sí, sí. Hierba la selva. Verde, la selva, o, sí. O otro. Era el mismo traje, pero de tres colores diferentes. Sí, sí, sí. Sí, hierba seca, hierba fresca, ¿no? Así en plan... Hierba verde, de color, amarilla, marronada, sí. Por eso te decía, en tal caso echa un vistazo, no lo sé, si a lo mejor lo tengas tú con la actualización online, no lo sé. Yo a bote pronto lo tienes que ir a, claro, pero lo que pasa es que eso tienes que mirarlo en casa, supongo, donde se cambia la, donde se mira lo de la ropa y tal. Vamos, José Luis. ¡Ataca!
Darle le he dado seguro. A la mapache. ¿Qué pasa, José Luis? Hostia, qué cacas. ¿Estas dos cacas de qué son? ¿Caca de mapache? Va a ser comedero el mapache. Ya voy. Pero ¿para dónde me llevas? A ver. Sí, 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 aquí está la sangre, sí. Ya vamos. Uy, qué mal he dado. Qué mal he dado, le he dado mal. Tiro muy lejos sin ver casi. Estoy con ansias, con ganas. Con ganas de matarlo. Un alligator. Míralos cómo corren por ahí. Voy a correr. Sí, sí, lo pillo con horas. Uy, se viene. Uy, se viene. ¿Dónde está José Luis? Que no te veo. Ya voy, José Luis, coño. Espera, que quiero mirar esto primero. Que ya voy. Mira, conejos. Conejo castellano comiendo. A ver, José Luis, ¿a dónde vamos? Por aquí hay muchísimos, muchísimos cerdos, ¿eh? Ha muerto, ha caído. Mira, codorniz. Ha caído, está muerto. Pero le he dado fatal. Era grandote, eso sí, ¿eh? No sé, aquí son grandotes, los cerdos. No, son los mismos que Aguaro. Ah, le he dado la pata, al final ha muerto aburrido. No llega ni a plata. No, no llega a plata porque le he dado mal. Mío, que sí. José Luis. A ver si le puedo dar una galleta. Premiar. Muy bien. Toma una galletita. A ver, el perro está de puta madre. Yo no sé, la gente más rara que... A mi perro me gusta bastante, la verdad. Vamos, José Luis, vamos para aquí mismo. No sé por dónde voy, pero para aquí. Bueno, podemos ir a un observatorio. Ah, mira, tengo un observatorio aquí delante. Pues para allá, perfecto. Ven, ven, ven. Había unas codornices ahí a la derecha. ¿Dónde está el observatorio? Ese sí, me lo he pasado. No, lo tengo a mi izquierda. Ah, hostia, pues antes me he pasado uno por al lado, pues. Pues antes he visto esta torre y pensaba que era eléctrica.
Así, a bote pronto, me gusta. Me gusta lo que veo. Es complicado, ¿eh? Yo digo que es un mapa para... Hay que tener mucha paciencia, ¿eh? La gente que no tenga paciencia... No se la aconsejo. Porque aquí no se ve como Silver Reed, los... Mira, 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 la... ¿Cómo se va el alligator americana hembra? La cocodrila Dante. Vaya que voy. Mira, aquí tenemos una casa donde la luz, donde está más iluminado. Ah, pues vamos para allá. Vamos para allá. ¿Faltaré hoy un alligator? Ahora vamos para allá. Vamos, José Luis, que lo está haciendo muy bien. Hostia, pues con la tontería he cazado 3 o 4, ¿no? ¿Oyes? Ah, no, solo 2. 2 cerdos, solo. Coño, ¿no me ha contado los mapaches? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿No te aparecen los mapaches? No. ¿Si he cazado 2 mapaches? ¿Estás seguro que no los tienes? Y cerdo solo he cazado 1, no he cazado 2. Ya no me jodas, que está bobeado. He cazado 2 mapaches y un cerdo salvaje, macho. Y me pones 2 cerdos salvajes, mira, 12 del 7. Espera, voy con delay, no te veo. Qué raro. Y el cerdo que he cazado era este, porque no llegaba ni a plata. Era este. Este otro yo lo he cazado. Y es un oro. Oro era... Espera. Oro era el... No, los mapaches. Hostia, ¿qué pasa? Que los mapaches... Como no me ha dado ni... Como los he disparado mal, ¿no me los ha contado? No tengo ni idea. Eso sí, les he dado el estómago. Yo creo que no me ha dado nada. Sí, ¿no? Sí. El que le habías dado los intestinos y todo eso. ¿Eso no cuenta o qué? Que es que ahora a partir de eso ahora no cuentan. Sí, no, porque veo que ahí tienes ahí cazados otros... Que se supone que soy el cerdo ese bronce. Tienes un ciervo común abajo también que es bronce, de 88,4. No, pero el ciervo no, son los dos cerdos. No, pero es que los cerdos me parece que eran bronce. Y si aparece el gamo que es bronce, aparece el gamo que tienes ahí, el ciervo común que tienes ahí, porque no aparece en los mapaches. En los mapaches no me ha dado ni bronce, estaba muy mal. Yo creo que si estropeo la pieza no me la da, yo creo, ¿eh? Y le he dado los intestinos. No lo sé. Prueba a ver, a ver. O cualquier otro animal, a ver. Si te lo cuenta. El cerdo, he matado 2 cerdos, sí, ¿no? He matado uno nada más salir, ¿no? Creo que yo sí. Me acuerdo que mataste uno... En el camino... En el camino que me dijiste tú, no sé si le había matado con la munición adecuada o me había pasado. Ese era oro, sí. Ese es el. Es verdad, no me acordaba yo de ese. Claro. Pero los mapaches... No es que no te salgan, es como si... O no hubiera pasado página, ¿no?
Si te fijas, los dos últimos son los cerdos, que son los dos primeros piezas que cazaste. No, es como no, si no hubiera pasado. No, he matado. He matado el ciervo de oro, he matado los dos mapaches y luego he matado el otro ciervo. O sea, ciervo, cerdo. He matado un ciervo, un cerdo, dos mapaches y otro cerdo. ¿Qué sed? Debería haber venido de trabajar. Todo tiempo y a quitarme la chaleta. Joder. Vengo con ganas. Pero esto, a ver, no es el mapa, esto te voy a pasar lo que... Dan canal directo, al Discord directo. Subir archivo. Te acabo de pasar un archivo de los pelajes, por si acaso. Para que veas cómo son. Esos son los que en su día. Pues no los había visto. Sí, verde, nieve y seco. Bueno, pero no, hay la cabeza tapada como si fuera... Sí. Y ramas. Eso es el día que salió la actualización de eso que salió de la PESCONET, que era para poder jugar con gente de otras plataformas, pues ese día que te... Es que no me acuerdo si se registraba o había que darla a permitir, no me acuerdo. Es que te obligaba, me parece, si no, no podías salvar. En tal caso tienes que mirar, ¿eh? En tal caso mira, vete donde ropa y vete a la tienda a ver si lo tienes. En ropa, pues que no me acuerdo cómo se miraba lo de dónde se cambiaba la ropa. Sí, el personaje, sí, no, creo que sí, era. Sí, eso lo he probado, sí, eso lo puedo mirar. Y lo miras. Y yo me acuerdo que ese día cuando salió, lo que pasa es que no sé si había un tiempo para subir, ¿Para solicitarlo? Eso, ¿para conectarse o es...? ¿O es para siempre, no? O es para siempre, yo no lo sé. A lo mejor ahora, esto cuando te ahora, quiero... voy ahora a una casa, así que lo voy a mirar ahora. Pero yo no sé si había que primero, para que te doliera, era como si fuera como si registrarse primero. Como dar el ok a permitir. Pues entonces, eso es lo que yo hago mal, porque me sale un aviso y lo paso. Ah, entonces puede ser, pues, míralo en tal caso, que a lo mejor puede ser que lo tengas, pero si no, entonces... Ahora, claro, yo no te digo que a lo mejor te conectes y te salga, porque yo no sé si era durante esos días... Sí, a mí me sale, me ha salido ahora, cuando he entrado ahora me ha salido. Sí, pero me refiero que aunque te registres ahora, si sigues esos pasos, que ya no lo sé si a lo mejor ahora te da la nueva ropa esta. Ese es el problema. Sí, ya te entiendo. O puede ser que la tengas y la tengas en la tienda, sí. Pero yo creo que había que... Que por eso había salido, además. Me parece que si te conectabas te daban... Es un oso. Huella de oso. Además, espera. Déjame mirarlo si tiene que estar aquí. Mira, el 9 de noviembre fue. Estoy a 150 metros de la casa. Voy a ver los trajes ahora mismo. Mira, estoy leyendo aquí la actualización de la página en el juego. Apes actualizar ahora mismo, publicado el 9 de noviembre. Nuevas características. Presentamos Apes Connect, se convierte en parte de nuestro círculo especial de amigos. Regístrese para obtener recompensas en el juego. Tienes que hacer características únicas del juego y nunca se pierda una actualización. Lea las preguntas frecuentes completas aquí. Hay un nuevo clan genial en determinadas reservas. Thank you.
Hostia, que chabolo, me cago en todo. Menuda gasa, me cago en su pelo. Es que si era yo la mitad de esta gasa. A ver, voy a mirar lo de la ropa. No lo sé. Es que aquí pone regístrese. A ver, no pasa nada, ¿eh? Ya te digo, yo ya me he registrado. No sé si Tony se registró también el mismo día que yo. En su día y también le dio las... Sí, lo tengo, sí, mira, aquí están. Ah, ¿la tienes? Ah, vale, vale, entonces si lo tienes, mira. Pero yo no me he registrado ninguno. Entonces, debe ser que sea... Claro, si no te registras, pues si hay gente de Play o de consola que quiera jugar contigo, entonces... Ah, cuidado, cuidado. Crea una cuenta Avalanche Apex Connect para desbloquear este objeto. Claro, no me deja, sí, sí, lo tengo, pero no me deja cogerlo. Claro, ya, pues, tienes que crear una cuenta. Pero no te preocupes, que no es un virus ni nada, ¿eh? Es permitir que te dé la opción ahora, que luego tienes, te sale, te saldrá y como te salen sistemas, pabellón de trofeos y tal. ¿Eso dónde? Es que no me acuerdo ahora dónde era. Te aparece Apex Connect, que es como si fuera otra pestaña, que le das ahí y te conectas para cuando quieres jugar con gente de... Sesión iniciada, yo lo tengo... ¿Esto qué es? ¿Es aquí? Pero yo ya tengo cuenta, o sea... Claro, bueno, supongo que será con la misma cuenta. Pero bueno, si no estás inseguro y no te importan los trajes, pues mira, sigue jugando y no te complique la vida. Es que yo no me acordara cómo era. A ver si luego no te va eso y... Y por ejemplo ahí donde te aparece a la izquierda inventario, habilidades, ventajas, codes y tal, pues te aparecerá otra pestaña o ahí o en SIS. Mira, ¿ves? Avalanche. Pero esto yo ya lo tengo sí, activo. Sí, es verdad. ¿Y por qué no te creas? Lo tengo iniciada. Pues, no, pues a lo mejor sería en su día cuando salió, había que crearla. Pues no tengo ni idea. Vale. A ver, ¿para dónde vamos? Parolito, ¿para dónde vamos, José Luis? ¿Aquí arriba? Ah, fuera. Vamos, José Luis. No te separes mucho, que aquí... los perros vuelan. Pero si lo encuentro, a pesco, ¿eh? A ver si vemos un cucurulu. Además, te detectan enseguida ellos, ¿no? Por lo que he visto. Mira, te voy a pasar aquí y luego cuando tengas tiempo lo, bueno, viene en inglés pero lo pones después traducir en español, se entiende perfecta. De ole, un bacho, lees, un bacho lo ole. Lees y te lo un alligator bacho.
Ahora mismo no lo veo. Sí, luego le echo un vistazo. Esta dirección, no te preocupes que no es nada eso. Sale, tú si vas a The Hunter, Call of the Wild, en Steam. Buscas donde hay actualizaciones, que salen ahí. Te aparecerá la actualización del 9 de noviembre 1. No, bueno, 9 de noviembre, sí. En... cojones. A ver, espera, déjame ir para atrás. Aquí. Ah, bueno, vas a dejarte Call of the Wild en Steam, en la opción de ver todos los eventos y anuncios recientes, que hay debajo donde aparece el contenido de todos los DLCs. Sí. Ahí aparecerá la actualización Apex Update 1.70, que era del 9 de noviembre. Pues ahí te explica en su día, cuando metieron eso, aparte de los errores que habían arreglado, pues no lo traduces. Y hablando de ese tema, por ejemplo, de la Apex Codec, si lo traduces, va a salir como si fuera una palabra en azul. Lea las preguntas frecuentes completas aquí. A lo mejor dice, por ejemplo, Apex actualizar ahora mismo. Dice, nuevas características. Dice, presentamos Apex Codec, que se convierte en parte de nuestro círculo especial de amigos. Regístrese para obtener recompensas en el juego, características únicas del juego, y nunca se pierda una actualización. Debajo pone, lea las preguntas frecuentes completas aquí, la palabra aquí, y viene en azul. Y si pinchas encima, te lleva a la página que te acabo de pasar yo ahora. Vale. Para que pienses que no es una página de que la subió alguien así, sí, pirata tal. No, sí. Viene del propio juego. Tú vas al juego del The Hunter Steam, buscas las actualizaciones, la del 9 de noviembre, entras, bueno, lo pones en español porque viene en inglés, y lo pones a leer, y ya te digo, te sale una frase, lea las preguntas frecuentes completas aquí, si tienes alguna duda y tal. Y al pinchar aquí, que viene en azul esa palabra, no en blanco como las otras, te lleva directamente a la página que te acabo de pasar yo. Y ahí ya te explica todo. Te vuelve a explicar un poco qué es lo de Apex Connect, lo que te da tal, preguntas que suele hacer la gente. Y una dirección, cómo conectarse, si quieres conectarte. Vale, ya he hecho el vistazo. 300, eso, ¿cuánto pesa este? 302, 416. Todavía, ya, digo, coño, ya pesca, ya... No hay manera que veas uno, ¿eh? Tú, por ejemplo, siempre intenta mirar de frente. A lo mejor no me refiero que estén los alligators. Si vas por el borde de la orilla, lo más normal es cazarlos en la orilla de enfrente, verlos en la orilla de enfrente. Verlos en la misma orilla es difícil porque te huelen o te oyen a distancia, entonces desaparece. Y enseguida se van. Son como los alces, ¿no? Que tienes que cazar de una orilla a otra. Prácticamente es la forma que la gente... Hombre, puedes encontrar alguno y tal, pero ya tienes que ir muy sigiloso, arrastrado y la virgen. Como, por ejemplo, cuando se te escucha, pues ya agacharte, lo que sea. Hay a veces que se ve, sale en la cabeza solo debajo del agua, por la noche se le ve los ojos. Sí. Bueno, pues si no, mira, para que te des un... Si ves que es difícil, pues si quieres echar algún... vistazo algún vídeo tal que veas por ahí en YouTube, tal como la gente suele verlos o por dónde se mueven. Es muy complicado, ¿eh? Muy complicado, no te creas esto. Está perra huyendo. Sí, sobre todo con el zoom a tope. Están ahí y a veces te llaman delante de ti, a lo mejor están delante de ti y no lo ves, porque sobre todo por estos
Estas hierbas que están metidas prácticamente en el agua. Y encima el color de ellos, ¿no? Sí, a lo mejor está metido entre las hierbas y tiene dos colores, que es, no sé si marrón claro, que parece verdoso, y el otro es oliva, color oliva, que oliva sí, es verde, sí. Que es clavado. Metálico, muy buenas. Buenas, Metálico. Que estoy cazando cocodrilos. Bueno, Metálico, tienes que arreglar el ordenador a Dan, que no encuentra cocodrilos. Tienes que poner la opción para que los encuentre. Me tienes que poner... Que aparezcan los cocodrilos. Me tienes que poner la 3090, que no los veo. No, tú fíjate, Metálico, ¿no te has fijado en el título del directo de Dan en Twitch, no? Sí, sí, esa. A 3090 de 24 gigas. Cocodrilo Dandy. Ya te digo, sí. ¿Sabes el problema? Que Cocodrilo Dandy mataba a los cocodrilos con el cuchillo. Y como que... Sí. El cuchillo. Tú matalos con el cuchillo, te lo veo un poco... Porque no más que te oye y ya se escapa. Pues está. Tienes que pegar un tiro de 200 metros mínimo. Bueno, ¿qué te falta por ver de animales? El zorro, el alligator, el oso y el ciervo, ¿no? Todo. No, a ver, las codornices las viste volar, pájaro. Sí. Y el pavo te falta también. Las liebres no la he visto tampoco. El pavo tampoco lo he visto. Ah, bueno. Ah, solo viste el mapache y el. Solo he visto el mapache y el cerdo. El cerdo. Y volando, vale. Volando la codorniz. Oye, uff. He cometido un fallo. Las codornices con el rifle es, por decirte, casi imposible. Es muy difícil darle. Ah, entonces, claro, tiene que ser escopeta, ¿no? Escopeta. Claro. Cuando pases por una casa, coge escopeta. Si tienes espacio y coge de nivel 1, porque la escopeta, como suelta, perdigonazos. Claro. Sí, abre más. Abre más. Bueno, pero he matado patos con rifle, ¿eh? Es más simple. Ya, pero las codornices se mueven mucho y a mucha velocidad. Uf. Sí, tiene el vuelo más. Pues aprovecha ahora que lo tienes. Mira, además, en Epi, ahora puedes conectarte al tenerlo en Epi. Ah, claro, no, porque da. Bueno. Espera que Dan lea una de las instrucciones que hay ahí en la Pesconet. Bueno, él tiene que hacerlo también, en tal caso, si quiere jugar contigo. Es que es la putada, claro. Es lo bueno que tiene la Pesconet, que a la gente de Epi, pues normalmente, como para jugar una partida, aunque bueno, a ti te gusta jugar solitario, tal, pero cuando jugabas una partida con gente, había que entrar por Steam. Y claro, los de Epic no pueden entrar por Steam. Y eso es lo bueno que tiene también Apex Connect. Que aunque sea de PC... O sea, que tengo que hacer la actualización, ¿o sí o sí? Bueno, eso sí. A ver, tú sí, a lo mejor si quieres jugar con gente. Pero como normalmente suelo jugar solo a tu ritmo, por ahí no tienes problema. Hombre, a no ser que puedas jugar con gente que no haya hecho la actualización. Pero gente, claro, en este caso de PC y de Steam. Claro, por ejemplo, Metallico lo tiene gratis en Epic. Aunque sea de PC. Pero claro, es de Epic. Bueno, yo el de Epic también me lo descargué, aunque lo tengo en Steam. Pero en Epic lo tengo sin empezar. Claro, si juegas con el de Epic, pues a lo mejor sí podéis jugar juntos. Pero claro, tú tienes que volver a empezar de mano. Eso es. Y sin DLCs ni nada, claro. Claro. Y creo que
eso sí, yo no lo leí eso por encima, a mí fue lo que me dijeron, para que se pueda jugar gente de otras plataformas y de otros y tal. Pero bueno, te pasé ahí el eso, sí, lo ves sí. Tranquilamente y luego tú decides lo que quieres hacer. Si lo entiendes mejor. Sí, sí, habrá que hacerlo, está claro. Porque es que ahora me metí en duda. A ver, yo te dije que sí y supongo que también se podrá permitir. Sé que para jugar con gente de consolas, pero ahora, claro, ahora me doy cuenta, por ejemplo, ahora que lo han regalado, con gente que sea de PC, pero que lo tenga en otra plataforma, entiendo que también. Que no sea de Steam, me refiero, que lo tenga por Epic. Siempre, sí. Al final, lo tiene que hacer, porque es... Coño, es que es... el primer pago. Porque hoy en día pues, está todo ya sincronizado. No poder jugar con otras plataformas hoy en día es un atraso. Hombre, hay un juego que sí se puede. Aunque seas de Steam o seas de Epic. El Farming Simulator puedes jugarlo. Yo he jugado, cuando jugaba con Noé, habíamos gente que era del... Tenía el juego en Epic y otros en Steam. Lo que pasa que, claro, como tú tienes el juego, no te conectas a través de Steam, sino te conectas a través de un servidor que crea la partida. Hombre, espera. Yo no sé. No, claro, no te conectabas a partir de Steam. Es que estaba pensando aquí. Tú creas la partida. No, es por medio de servidores. De multijugador. Aunque él esté en Epic, te puede ver a lo mejor la partida creada en multijugador. No sé, no siendo idea. de PC, no lo sé. No tengo idea. Porque si fuera solo por amigos, vale. Porque tienes que entrar a través de amigos, y claro, ya ves que cuando entramos a través de amigos tenía que ser por Steam o privada. Sí. Pero al ser pública, no lo sé. Claro, si la haces pública. Nah, eso. Pero eso no es problema, nos hacemos amigos. De hecho, no sé si seremos amigos en Epic. Eso no hay problema, hombre. No, pero la putada es que si juegas con el Epic. Hombre, empieza. Juegas. Iréis los dos a la misma altura. Esa es la ventaja, que juegas a la misma altura que él. Porque empiezas otra vez de cero, igual que él. Como él empieza de cero. No, pero bueno, el caso es hacer yo la partida y jugar y que pueda jugar a todos los DLCs que quiera. Probar. Eso también. Que si no jugar siempre a los mismos mapas. Es que no sé cómo va el rollo eso. Habría que mirarlo por ahí. O alguien que sepa. Es que no. Es que yo como el tema ahora, como me va. No puedo entrar yo a jugar con gente porque como tengo yo el ordenata y como me van los FPS desde entonces. Si juego, suelo jugar como tú, solo, en mi propia partida. Este baja un poquito, yo ahora lo tengo a 50. Pues ponía la actualización ahí que mejoraron los FPS, ¿eh? Sí, pues menos mal. Del juego. Menos mal, si no, pues la beta sabe cómo estaría. Ponía hoy, además mira, te voy a decir lo que ponía Mississippi Acres o not, vamos a traducir. A mí Mississippi no, ya está disponible. No, yo lo tengo en 2K, lo tengo yo. Nuevas características, parece ser que han metido el True Rack, han cambiado los cuernos al Kudu, al Lesser Kudu. A ver cómo son ahora los cuernos del Kudu. Y lo tengo en alto. Dice mejoras, se realizaron mejoras de FPS para mejorar el rendimiento. No, pero yo juego todos los juegos los juego así, ¿eh? En 2K. Digamos. Teniendo monitor 2K, es tontería jugar. Correcciones de errores. Se solucionó el problema de varios paquetes de armas y DLCs del Parque Fernando que fallaban en la biblioteca de los jugadores de Xbox. Se corrigieron los problemas de viajes rápidos rotos en varias reservas. Viajes rápidos rotos. No podías viajar. Se corrigió,
se corrigió la colisión del perro con el personaje del jugador. Poco a poco iremos poniendo todo. Tú léete primero. Primero entras en... Entras en Steam, en el juego, y donde pone betas y actualizaciones. Y tienes la... las dos últimas. La última para que sepas lo que han metido nuevo hoy. Y la penúltima, que es la de Apex Connect. Te lees ahí, lo traduces y tal, y cuando ya lo leas, pues... Ya te digo, hay una opción ahí que te da aquí, que te deja pinchar ahí dentro del de esa actualización y te lleva a la página que yo te pasé. Y bueno, es bastante grande, lo lees y tal, y para que te tengas un poco más al rollo. Y luego ya tú decides si te interesa o no. Sí, claro, claro que me interesa. Cualquier día juegas con cualquiera y no puedes... Creo que es eso, ¿eh? A ver, yo no lo he leído, es que yo para entender las cosas también soy muy torpe, que a veces no entiendo la mitad de las palabras, pero creo que se refiere a eso, lo que se refiere a que se puedan jugar, por eso lo he metido. Sí, sí, el directo lo hago a 960, sí, sí, sí. Lo tengo limitado a eso, además hace bastante tiempo y va mucho mejor, pero va muchísimo mejor. Me va muy bien a esa... Venga, un segundo. Okay. Furoso. Dale, he dado con el arma pequeña, me cago en todo. Pues le he dado todo el pecho, le he dado muy bien, Si le doy con el arma grande lo tumbo. Le he dado bien, Le he dado el pecho ahí en todo el medio del pecho. Mira. Si lo pillo bien, con el arma buena. Le he dado al 3, pero no me la ha cambiado. Y darle el dedo seguro. Ya lo. Hostia, pues le hemos dado bien, Menudo sangrado. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Cuidado que igual cae. Pues le he dado con el arma mediana. Vamos, José Luis. ¿Qué pasa, José Luis? ¿Y ahora hay masacre? Sí, está ahí la sangre, bobo. Venga, tira, que se va a ir a tomar viento. A ver cómo está. Bueno, está muerto casi. Dale, se ha caído seguro. A ver. Sí, ha caído. Ha caído. Fijo, 100%. Ha caído, José Luis.
No te cambies. Míralo, ahí está. ¡Hostia, que hay otro! Darle pulmón derecho. Pero ahora en verdad. Vamos a por ahí, José Luis. Se ha cagado de miedo. Pero este juego tampoco... Este juego tampoco ha ido nunca muy, muy, muy bien. Siempre ha fallado siempre muchísimo. Ha fallado siempre muchísimo. El ciervo que bufido va peor. David, buenas tardes. La actualización del jueves. Pues no tengo ni puñetera idea. Mierda, se ha dado la vuelta. ¿No le he dado? Le he dado al árbol. ¿En serio? Vamos, José Luis. Vamos para allá. La actualización del juego. Hoy han puesto una actualización. ¿Hoy o cuándo fue? Han puesto una actualización importante para meter el DLC. Que por lo visto ha mejorado gráficos, ha mejorado resolución y tal. Pero no sé. ¿Dónde está la sangre de ciervo? Venga, José Luis, macho. Estás hoy. Busca sangre.
¿Qué está? No escucho nada, no hay sangre, ¿o qué? No he dado. A ver si lo vemos. Estoy por aquí. Okay. Se hacen unas palomitas. Aquí anda uno ahí. Que todavía se resiste el alligator. Aquí anda uno llamando apareamiento, tú. A ver si lo veo por aquí. No sé, estoy viendo una mancha ahí en el suelo, pero en el... Espera, que te las envío por correo urgente, metálico. Pues ya no sé si me será más caro los portes que comprar las palomitas ya directamente. O el globo, ¿no? Bueno, es algún consejo de empezar el juego. Hola, Dan. Instruye. Buenas, el Bisu, Bisi. Matar todo lo que puedas. Se tiene buena herramienta. A este también lo he visto yo. Vistillo. Torre y pulmón. Oro. Era un disparo difícil, pero... A la busca, José Luis. Vale, no, hombre, que lo fuiste tú a poner también al perro. José Luis. Sí, que está esperando por la galleta, ¿no? José Luis. Se cree la galleta a tú. Atento a la jugada, José Luis. Ya da, mueve telespectadores. Uy. Y si fue al principio. Si estás empezando,
Lo que tienes que hacer es pasta. Matar todo lo que puedas para desbloquear, ir subiendo niveles, desbloquear ventajas. Y mucha calma, no quieras dos días comprarte todas las armas, desbloquear todo, o sea, disfruta de comprar todas las armas no, porque aparte que tampoco te lo va a permitir, porque puedes tener un arma nada más, una mira y dos reclamos contados, me parece, nada más. Disfrutar del juego, mucho, eso es lo más. Y paciencia, este juego es mucha paciencia. Hombre, y el tema de las balas, poner la bala adecuada pues para cada animal que vayas a cazar. Pero eso ya, si entras ahí, ya te lo dice. Tú pones el rifle, vas a la opción de opciones y te da la opción de qué balas lleva ese rifle. Porque si matas un animal con una bala incorrecta, te quita puntos, te quita dinero, te quita todo. Eso, la misma bala ya te dice. Sí, el número, la clase de animal, el número de animal. Clase 4, pues eso. Pues animal de nivel 4. Está el cabrón, pero lo veo. ¡Eh! Ha marcado. ¿Qué pasó? ¿Has visto al alligator? No sé si está viendo un alligator en el agua. Ahora. Es que me ha marcado por un segundo, me ha dado la opción. No. Sí, lo he visto yo ahora. Lo que pasa es que está metido ahí entre ramas, en eso que parece tarancha. Está acercándote poco a poco. Si eso, márcalo como si fuera. A veces es que cuesta, aunque lo veas así, a la opción de cuando eso, marcarlo para que te salga el contorno del animal. Que es más fácil. No, creo que debe estar en la otra, en la parte de allá, más cercano, como si fuera el río o el mar, en bajada. Por eso a lo mejor te lo pudo ver. No sé, no lo veo. Me ha dado. Una vez sí que me ha dado la opción, pero luego ya no. No lo veo, no lo veo. En las palomitas pico hasta yo. Ya lo veo, míralo. Me cago en esos, me lo he hecho. Hostia, pues tengo un tiro por guapo, ¿eh? A mí también no me salió. Acuérdate que tienes que pegarle detrás de los ojos. En el cerebro o cuello. Es que no me deja marcar. Es que si no va a ser difícil. A ver, lo quieres. No me deja marcarlo, No te deja marcarlo. Le he pegado dos tiros. Por la pata. Uno. Sí, por la pata delantera, en plan. Atrás. Que se meten en el agua, corre más que la vieja, se mete en el agua y hasta luego, Lucas. 302, 416 kilos. ¿Te sale la mancha en el mapa? Bueno, a lo mejor todavía no ha muerto, vete, entonces no. No. Entonces no. Mira, darle le da agua, pero es poquita. Claro, mira. Se curará entonces. Y parte súper. El problema es que se mete en el agua y tarda un rato a lo mejor en salir. Míralo. Hostia, 416, 530, difícil. Un 7. Un 7, muy difícil. Hostia, aquí hay otro. Están bugueados, Sí, se están andando por encima del agua. Por eso.
y el otro debajo, que parece disparar de uno, ¿ves? Al marcar la, el contorno, pues lo que te digo yo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Aquí que he matado yo. Mira, 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 muerto. Se acaba de iluminar ahora mismo el morado. Entonces el que ha caído. Se acaba de iluminar el morado, míralo. Te vendrá, es como los patos. Tienes que esperar que te llegue. Porque hasta allí no vas a llegar. No es un sitio que haya poca profundidad. No, ahí no, no. Mírala allí de frente. ¿Aquí? No tienes que esperar casi nada. No, ese es otro. Hostia, está buceando. Hay dos aquí. Un 4 y un 7. Pero malo. Se supone que se sumerge y aparece muerto y viene arrastrado. O voy yo con mucho delay, o estoy viendo. El muerto. Pues me ha dado, mira, se ha manchado la zona. Sí, no, ha caído. Mira, tengo dos manchas, Que el problema, a no ser que se meta al fondo y en el fondo ya no puedas pillarlo. Pero sí. Se supone que. Mira, se está muerto. Míralo. Ya veré. Ah, vale. Tenía que salir. Ya veré. El cabrón. No, ese es el 4. Pues se ve disparado al de 7, yo creo. Ya veré. ¡Yuhu! Mi primer alligator. Cocodrilo Dandy. Hombre, bueno, a lo mejor es llevar también el 7 milímetros. Lo que pasa es que el 7 milímetros, al ser una bala y mientras recarga. Los cabrones corren, que es un placer. Sí. 7 milímetros es para acertar bien a la primera. Yo esta que llevo me gusta bastante. Mira cómo viene el patito. Para la bala. Hombre, a distancia larga, claro que afecta. Pero si no, no. Si yo le tiro plano. Yo tiro plano siempre. Y luego, con la F. Abajo a la derecha con la F le pones la distancia. Entonces yo suelo disparar siempre, la pongo siempre a 150 metros. A no ser que vaya a disparar. A no ser que tengas más distancia. Eso es, a no ser que vaya a disparar lejos. Mira, qué bicharraco. Hostia, le he dado dos veces al cabrón este. Hostia, no me ha dado nada aquí, cabrito. ¿Por qué? Ningún órgano vital, claro. Que quieres, campeón. Un 5. A 85 y a 110 metros. A ver los órganos, como dice Cachopín. A ver los pulmones. Y el corazón aquí abajo, ¿no? Uh-huh. Aquí los pulmones y el corazón. Claro, estoy pensando yo que la columna vertebral no creo que la considera como algo. Lo matas a la primera, pero no lo considera órgano vital. Tendría que ser el cuello. No, órgano vital no es. No, claro, el cuello, el cerebro o pulmones y corazón, que eso ya es más chungo. Darle al corazón, a los pulmones, bueno, yo mira dónde tiene los pulmones, fíjate. Lo voy a disecar. Porque como es mi primero, como es el primero que tengo. Ya, pero vas a encontrarte muchos, ¿eh? Yo no, ya. Al ser bronce, yo que tú no lo. No, bronce no es nada, no me ha dado nada. Sí, ahí aparecía bronce. ¿Bronce era? Sí. Mira un momento, vete ahora a piezas cazadoras a ver si te sale. Es verdad. ¿Cuáles piezas cazadoras? Alligator americano, sí. ¿Y los mapaches te salen? No. Pues han bugueado esos dos que cazaste. He cazado dos mapaches y no me los ha contado. ¿Vamos salvaje? Ah, sí. Ah, ¿qué pillas? ¿Tú un oso negro? Sí, he pillado una hembra. Era una hembra. Y si fue, muy bien. Okay. Hasta luego, México.
Oye, una pregunta, pues... ¿a mí también cuenta la caída de la bala o el resto siempre? A ver, la bala siempre tiene caída, mi chico. Siempre que tienes que apuntar, sobre todo cuando es más lejano. Cuando es cercano, no tanto. Pero cuando lo tienes lejos, hacia 200, siempre tienes que apuntar un pelín para arriba. Por la caída de la bala. Sí, sí, es lo que estábamos hablando antes. Como yo suelo... Yo lo tengo calibrado a 150 metros. Pues... Y la distancia que yo disparo normalmente es esa. Yo disparo plano. Pero vamos... aquí... Yo soy matado, yo soy malo. O sea, luego habrá gente que dispara mucho mejor que yo. Infinitamente mejor que yo. Pero vamos, yo disparo plano. Igual lo hago mal, seguramente. Ah, el otro morado sería el ciervo, ¿no? He matado ahí un ciervo. Voy a mutearme mientras como las palomitas, porque si no hago ruido en el directo y no está bien visto. A mí no me molesta, así que... No, pero mejor la gente... Mira, un 7, sí, un 6... Sí, si veo algo que responder o eso, ya me desmuteo. Te estoy viendo igual. Usted, en el agua es complicado, tío. Pegarle donde los ojos. Cocodrulo. Tarico le das hambre. Ah, en el agua no le das. A no ser que... O le dispara a los ojos, pero seguramente no le haya dado. ¿Qué pasa? ¿Que voy a tener que comprar un perro de agua o qué? Para que vaya a sacar al... Para que vaya a sacar al cocodrilo del agua. ¿Le he dado? A ver si ha muerto. De coño. Aquí sería el ciervo y el cocodrilo. Y aquí otro ciervo he matado. Hostia, pues esta zona hay mucho cocodrilo. Esta zona, ¿eh? Cocodrilos. ¡Toma! ¡Muerto! ¡Muerto matado! ¡Muerto matado! No puede ser. ¡Hostia! Pues sí ha muerto. El primero ha muerto, ¿eh? A ver, el segundo. Hostia, que mata a otro, tú. Voy a ser yo cocodrilo Dandy de verdad. Me lo estoy empezando a creer, ¿eh? A ver si sale. Es que le pegas y se... Bueno, se esconde, ¿no? Se hunde. Voy a tener que poner los manguitos al perro para que vaya a buscarlos. Pues uno me ha dado muerto, ¿eh? Este me ha dado... Este está muerto. Este tiene que salir. Y era un 7, ¿eh? Era un... nivel 7. Se canse en paz. Salir tendrá que salir, porque como la vida real, todo muerto en el agua flota.
Exactamente. Ahí, cuando lo veas en tiro, no sé si mejor disparar de las patas atrás y le des a los pulmones, que son más grandes, creo yo. Ah, estoy practicando, estoy ahí probando. Mucho tardo en salir el otro. Sí. He tardado mucho, pero... sí. A ver si... Ah, bueno, pero ese va... Ese va a donde he disparado yo, ¿no? Realmente. Pero es que no lo veo. No, es que el problema es que no salió a flote. Ese es el problema. No, ese es otro. Vivo. No se ven, tío. A ver. Pues han muerto los dos, ¿eh? O sea... Han muerto los dos, tío, que me jodas. Sí. Me están robando. A la orilla no habrá llegado, no, más para adelante, ¿no? Pero se supone que sale desde donde dispara, ¿no? Normalmente. No, bueno, no. Ellos irán a donde... Hombre, si no te mueves tanto donde en tu zona, pero el problema no es eso, el problema es que tendría que verse. Sí. Ya cuando se vea, otra cosa es que si tú te mueves, a lo mejor... Es que no lo sé, si el primero salió porque esto... No ha salido, yo no los he visto. A ver si es que hay... Pues habrá bugueo. Pues empezamos ya bien con los bugueos. Joder, eso de aquí... Eso aquí es para nuestro de cada día. Venga, luego, Metálico, papá. Chao. Hasta luego, Metálico. A ese le he dado también, ¿eh? Tipo, a ese le he dado también. Diría yo que sí. O a no ser... No, pero tenía que salir y asomarse. Salirse a la zona más cercana que tengan de tierra. Pero creo que no. Desde donde le han disparado. No, aunque vuelva para atrás, no creo. Se tendría que ver flotar, ¿no? Es como los patos. Tú cuando disparas al pato, cae y va hacia donde han pegado el disparo. No ha salido ni de coña, vamos. A ver si he matado al último. No, al último no. Joder, pues vaya putada, tío. Pues sí que estamos bien. Sí que estamos a lo mejor bien. Tienes que estar a cierta distancia para que se hagan a flote. No lo sé. Me están dando por ahí, por el lateral. Sí, voy a ir hacia arriba. Vaya hacia arriba. A ver si puedo salir a lo mejor. Pues aquí hay muchos, ha ligado todos estos. Sí, pero poco sirven que haya muchos y luego te pasa esto. Sí. Si lo matas y no viene, pues ha perdido Bruce. O igual se lo está comiendo otro alligator. Al muerto. Os he matado este que sí que ha venido y estos dos que no han venido. De todas formas, el otro... ¿Está en el agua, que está vivo o muerto? Sí, está vivo, está vivo. Aquel está vivo, está moviéndose. Era un 4, si no... Ah, no, es un 7. Ah,
Mira, a ver, ¿le das? Y se esconde, se saca la cabeza, le he dado, Le he dado porque ha abierto la boca. ¿Qué pasa? ¿Que uno sale en sí y otro no cuando los mata? Yo no entiendo tampoco. Si te da la mancha, se supone que está muerto. Sí, pero ya sale. Por muy, a no ser que vaya flotando por debajo del agua, para lo extraño, pero por muy lento que vaya, ya tenía que haber llegado. Aunque fuera por debajo. Sí. Mira, aquí le está herido. ¿A cuántos metros están? ...413 metros... Está herido a 50... Ha desaparecido. No voy a matar más para que no me los den, que le den por culo. Vas a tener que arreglarte a matarlos solo en tierra o muy cercanos. Sí, pero bueno, sí, son 200 metros. Quiero decir, estoy matando cerca, pero no. No sé si a cierta distancia. Pasa que ahí es fin del mapa, me ha parecido, ¿no? Pero. Igual estaré. Los he matado fuera del mapa. Puede ser. Por eso lo vienen. Puede ser. Sí. Mira, está a cero, está muerto. Ah, no. Estaba a cero, tío. Me daba cero. Pero se estaba moviendo. Cero 25. No, 0-0. Uy, qué alto. Ahora sí que viene este. Ahora, este sí que viene. Otro que le he dado. Aquí también le he dado. Ahora empiezan a salir todos los cadáveres. ¿Te imaginas? Tú lo que haces primero es matarlos todos y luego que salgan todos los cadáveres a flote. Me voy de un lado al otro, voy matando y voy cogiendo, ¿no? Este viene, es que por la forma que sí, tiene. Sí, sí, este. Este que está vivo. Este sí que viene. Está bien. No, y encima te los estás encontrando todos machos, mega, y de nivel 6, 7. Están aquí todos bugueos. De 4. Estar aquí todos. Bueno, buguear no, pero estar aquí. Estar aquí todos. Es como los bisontes aquellos. Es que tengo miedo que sea lo que dices tú, que a lo mejor estás fuera de mapa, por eso los ves sí, como si fueran andando por el agua. Porque a lo mejor se encuentran fuera de. Viste, fijaste que, baja, que cuando ya se acercó un poco venía con la cabeza erguida y ahora. Cayó la cabeza para abajo, como si fuera debajo del agua. El sí, muerto, el muerto. Sí, es. Sí, el muerto, sí. Venía tieso. Mira, parece que viene haciendo una ola, tío, el muerto. Está nervioso, dice. Está nervioso este. Bueno. Segundo de cuatro. Oro. Pasa que este también. Oro, le he dado en el pulmón, ¿ves? Médula espiral, vértebra. Claro, a lo mejor es que le diste el primer disparo, ¿dónde se lo diste? En el pulmón. Por eso no te cuenta como órgano no vital, porque ya viste el segundo que... El pulmón sí que es... Mira, este si lo quieres, verde oliva, y encima oro, ese si lo quieres disecar, pues mira, es un oro, que no es tan fácil conseguir un oro aquí... Para matarlo bien a la primera o lo que sea. Es un 7. Además un 7. Tipo de trofeo longitud. O sea que si le das el...
Y verde oliva es. Sí, es bonito. Pero bueno, creo que verde oliva será como común en los cocodrilos. Sí. 400, bueno. ¿Cuánto pesa el diamante? 400, hostia, 492 diamante, ¿eh? Pues hombre, me han faltado 50, 60 kilos. 60 kilos. Pero de 460. Es que estamos hablando de un 7. Es de un 7 a un 9. Todavía tienes el 8 mítico, claro, por medio. Está bueno. Ahora ya puedes colocarlo. Además, bueno, tienes para colocarlo en la sala de trofeos, ¿no? Bueno, tengo para colocar. No sé, los que tendré disecados para colocar. Sí, pues que llega un momento que no te deja guardar más, ¿no? No, sí. Sí, llega un momento en el que no tienes más para poner. Tienes que ir poniendo, dejando espacio, porque luego se te queda. Lo que pasa es que si no lo pongas solo de cabeza, que salga la cabeza solo, eso ponlo en uno de los de... Entero, ¿no? Entero, que se vea entero, claro, el cocodrilo. Luego tienes la forma, he visto formas de hacer, hostia, como si pegara coletazo con la cabeza para arriba, con la boca abierta y todo eso, sí, ataque, una gozada. En ataque. En ataque, guau, no pasa nada. En ataque y defensa. Bueno, como los otros también. Así salto. A ver si pillo ese... Bueno. Ya cazaste pavo, ya cazaste alligator, te falta solo conejo, oso también cazaste, te falta conejo, codorniz y zorro, ¿no? Sí. Sí, porque ciervo también lo pillaste, ya para tener uno de cada, luego ya que te dediques. Bueno, y mapache, que se supone que cazaste y no te lo he contado. Mapache he cazado dos y no me lo he contado. Tienes que volver a intentar cazar un mapache a ver si los topas. Pero bueno, ahora que tiene... ¡Epa! ¡Hostia! Este último disparo que acabo de ver yo ahora, no sé el dile que llevo al cocodrilo, fue disparar y desaparecer, tío. Como si fuera... ¡Ay! Le he dado, ¿eh? Le he dado. 25-50, sí. Cuando va para abajo... ¿Qué le das? 0-25, pues... Sí, fue darle y bajaste. Ahora espera a ver si no queda en el fondo. Sí, mira, ha salido la mancha. Ha muerto. Ha salido la mancha, ha muerto. Problemas a ver si sale ahora el pez. Flota. Hostia, este es muy bueno, ¿eh? Ahí. Ese es muy bueno. Ese tiene peso para diamante, ¿eh? 532 de máxima. No, pero ¿qué nivel te pone? ¿7? 7. Uf, lo veo difícil. Si fuera 8 no te digo que no, porque ya los míticos suelen dar diamante, pero un 7 que de diamante no. No lo veo. Nunca lo he visto hasta en ningún animal, ¿eh? Aunque ponga el peso máximo. A ver. 7, 8, 9 siempre te va a poner el mismo peso. 7, 8, 9, de 400 a 530. Claro, vale. Pero otra cosa es que sea. Claro, claro. Para que sea diamante, eso ya tendrá que ser. ¿Puedes encontrar algún 8 mítico? 8 sí. 8 sí que hay diamantes. O 9. Como puede pasar también de ser 9 y darte oro. A punta de un paleo. Sí. Dándole bien, ¿eh? No es porque le des fallo. No, pues el cabrón se lo ha tragado también, ¿eh? Ahora tenía que disparar cuando está más cerca, ¿eh? Sí, no tiene mucha intención de salirlo. No me he fijado si está herido el este que está de espaldas.
para allá. Yo creo que está fuera del mapa. Fuera sí. del. Yo creo que de está. Eso. Es que claro, como estás también al borde. Fuera de al borde del. Del mapa. Aunque la mancha la pone dentro del mapa, que es lo que no entiendo. Sí, pero la mancha te sale donde tú disparas. Claro. Otra cosa es el animal donde muera. Claro. Eso es. Esa es la putada. Entonces el animal es tonto. Tú disparas y se acerca a ti. Y muere. Porque se supone si lo disparas que estando fuera de él. Sí, si está fuera del mapa no lo deberías poder matar. No, no. No te debería. Este está para, vamos, para pegarle 700 tiros. Pero claro. No sé, pero es que eso me está mosqueando ya mucho, ¿eh? Puede pasar con uno, pero es que llevas tres. ¡Hostia! Se me ha levantado. Llevas. Le das, se hunde y qué. Nada más. A ver si dicen algo en algún foro, algo de problema con los. Hombre, seguro. Hoy... Mira, otro. Hombre, no, todavía otro, no. Otro que ha caído. Pero otra cosa es que salga. Todavía no, porque han seguro, puesto hombre, pues, y todo eso. Tu triple ya sabes cómo vas tú. Voy a ir para atrás a ver si ha salido alguno, tío. Este también ha muerto. Pero claro, otra cosa es que salga. Mira. 1, 2, 3, 4. Y no sé si aquí hay otra mancha. No creo que haya. No voy a perder aquí mucho tiempo porque ya veo que no sale. Lo que me jode es que son buenos, son nivel 7, ¿eh? Que no son malos. Ah. Voy a ver si por casualidad ha salido alguno y voy a la marca esa. No sé yo. A desbloquear esta zona. Pero yo creo que no ha salido ninguno. Hostia, yo llevo media hora eso y llevo más de una hora sin pescar. O sea, madre. Pero ya me. Estás con la caza. Ahora me envicié con este, con el de pesca y con esto y encima en 4 días, en 4 días saldrá el evento de Navidad. Viendo yo pues lo que pasa siempre, si hay algún bug de estos nuevos, a ver si los reparan rápido. Voy a ver esto, un montón de cadáveres y solo dos sacados. Sí, puedes esto que a lo mejor los mapaches te contó la puntuación y te dio tal, lo que pasa que no te los puso a lo mejor en el en lo de piezas cazadas. En el codex, sí. Pero a lo mejor cuando eso sí te lo puntuó, cuando lo cogiste y tal. Sí, sí, eso sí, pero la pieza no me la da. Oye, mira por casualidad, no creo. Okay. No te contará ya aparecer en piezas cazadas los aligatos que no aparecen, ¿no? No, porque no las has cogido, entiendo, ¿no?
A ver si te los cuenta como si lo hubieras cogido, por eso no te aparecen. ¿Pero aquí dices? No. En piezas cazadas. No, que no, te aparezcan no. Más aligatos ahí. No, no, solo hay dos. Vale, vale. Por lo menos hemos cazado. ¿Cuántos? ¿Cinco? Por lo menos cinco, ¿no? Han caído. Creo que sí, creo que sí. Mira. Sí, tres manchas a ver la par. Mira, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Y otra que hay aquí, seis. Pues por lo menos, para no irme muy desobrado, cinco seguro. Sí, porque la otra mancha era del ciervo que estaba casi al lado del agua, ¿no? Cuando lo mataste. Sí, hombre, el ciervo. Pero ha desaparecido la mancha, ¿no? Se ha ido. Como... Intenta cazar. Por ejemplo, en el río que hay, si te fijas en el mapa, me da mejor cazar por ahí, por el interior. ¿No ves que hay un río en forma que va en forma de S, si se anda? Pues por ahí, ahí como ya no es salida al mar, a lo mejor puede ser que ahí ya no se ven flotar en el agua, entiendo yo, ni nada. Sí, voy a ir ahí al punto ese. Además, si abres, yo no sé si al hacer zoom, hay una isla que llaman no sé qué de los aligatos. Y yo no sé si veía a la gente allí, porque debe ser que es la isla de donde más hay. En el nombre. ¿Alguna de estas? Suele poner el nombre de dentro del mapa. Ves que hay siempre nombres por zonas, ¿no? Nombres así. Y no sé si ponía una de aligatos o algo así. Igual alguno de estos. No sé si es en la parte derecha. Para la parte derecha, pelín para arriba. Andar con el cuar por ahí va a ser más chungo que la virgen, tío. Sí, va. Y además no hay camino, ¿no? Pues sí. Ah, sí, camino, sí. Va a pasar. El problema es que me la voy a ir a desear. Ahí voy a tener que poner muchas tiendas de campaña. Porque hay sitios, tío, que por no rodear, dar toda la vuelta para llegar a la otra parte. Porque te digo, los cocodrilos a lo mejor es más fácil verlos, dispararlos. Estás en la orilla, mejor pues de frente, que tienes la otra orilla a 200 metros y tal. Y luego a lo mejor tienes que pegar un rodeo de la Virgen. Porque a lo mejor no tienes camino de frente para pasar. Y ahí voy a tener que enganchar tiendas a sitios así que no tengas que dar mucho para saltar ya. Yo como no soy de poner tiendas. Que hay por aquí. Vamos. Y todavía no ha salido el mapa para saber por qué zona se mueven los... Donde se mueven más los bichos. Hombre, mejor. Así disfruta más el mapa, ¿no? Andar ahí ya... Desde el primer día, justo el día que sale, ya sabe dónde está todo. Es un poco... A mí no me gusta ver.
ver, no quiere decir que donde te marca el mapa van a estar los bichos. Suelen andar a lo mejor por esa zona, pero sí, no quiere decir que estén, que estén en el sitio ese donde... Por orientación, porque dices tú, joder, quiero buscar ahora un zorro que me interesa y a dónde voy, que no, es que no tengo ni idea. Ya. Es un mapa muy grande. Pero eso es lo bonito del juego. Ya saldrán. Ya llegará un momento en el que estés por la zona de ellos. No te lo has pasado y no te das cuenta, jefe. Claro, claro, claro. Porque en ese momento, en la zona por donde se mueven ellos, no hay ninguno. Es que es muy relativo todo eso. Bueno, pero al final cazas un montón de todo. Hombre, yo sé de seguro por la zona de los... Iba a decir de los manantiales, no. Por ejemplo, las codornices, por la zona de... Maizales y tal, me parece por donde pasaste antes que había... Eso se mueven por ahí. ¿Los mapaches? No, las codornices. En zona de maizales ahí. Es zona abierta, pero claro, están tapados por los... Lo que pasa es que ya llega un momento, tío, que tanto repetir animal... A ver, repetido, claro, está. Estoy el ciervo con la blanca ya. El cerdo. Claro, es que el cerdo... El problema no es que sea... El problema es... No es que sea cerdo salvaje, porque el cerdo salvaje es la segunda vez que sale. El problema es que, claro, es como de las familias. Sí, claro. Tú, patóqueros, jabalís y cerdos, claro, lo consideras ya del mismo y ya te dices tú, ajá, esto repetido. Es como los conejos, sí, conejo de tal, coneja de cual. Cada conejo es diferente, pero es que es un conejo. Sí, pero las, una liebre. Las especies o las subespecies es la misma. Y los pavos, para mí el pavo es lo mismo, ¿no? Que si pavo del este, que si pavo del Río Grande, que si pavo Merrián. Dios, al final es un pavo, que sea un pelín más grande, más pequeño, pero es un pavo. Sí, sí, no está claro. Unos patos. Son iguales. Y claro, el zorro gris, vale, sí, el zorro gris este es diferente, parece un poco más grande, y ahora se me dijo más ya tipo a coyote, y parece más... Sí, pero el coyote también... Un poco más gordito de el cara. El coyote es un zorro también, pero es americano. Y en América la llama coyote. Pero es decir, unos bigotes así raros y tal, y parece más gordo de mofletes, más como más peludo, más... Con más... Bueno, zorro gris. Es un zorro. Claro, es que diferente te pones a mirar y diferentes tienes codorniz solo... Cocodrilo, alligator y mapache. El resto, el oso. Estamos de oso ya. Y el oso negro, que me parece que es la tercera vez que sale. Portereta. Sí. Porque el oso negro está en Lento en Ley, está en Silver Pit. Y ahora en este. Sí, pero está... ser un animal tan grande y tal, pues como queda más. Claro, y luego, claro, el otro oso, claro, pardo, el oso pardo en taiga, y el oso gris en Yukon, pero son osos. Siendo hora que saquen, lo raro es que no se metan para la zona de Asia, tío, o en Asia no hay caza, tío, pero que en la zona asiática no hayan sacado un mapa, que llevamos 11 mapas, Hostia, qué mal he dado. Y luego es que Estados Unidos, tío. ¡Buah! Hombre, claro, la casa, supongo que. Que los que. Los tipos de juegos son de allí. Hombre, eso ya. Que no saquen allá es cuestión ya de papeleos, de contratos, de
de permisos, de licencias, eso ya es. Es que prácticamente te sacan uno de Europa, uno americano. Uno de Europa, otro americano. Uno de Europa, otro americano. Sí, claro, bueno, ya ves. Ya ves. Porque Hirschfeld, vale, Alemania. Si es americanos. Leighton Lake, América. Tercero, Tiger, Siberia, Europa, vale. El cuarto, África, sí, cambiaron ahí, qué raro. El quinto, Parque Fernando, Sudamérica, raro también. Y un momento al servicio. Sí, no, está, y ya ves, seis americanos y cuatro del resto del mundo. No, bueno, espera. Vale, ya estoy por aquí. No, estoy pensando yo ahora que estaba sumando americanos, solo hay cuatro, No. El resto ya no son. No, no, bueno, este Yukon, esto es de Canadá. Bueno, esto es del. Claro, claro, Yukon es Canadá. Es Canadá, sí. Pero bueno, el Rancho del Arroyo es México. Parque Fernando César, Argentina. Pero es América. América del Norte, América Central y América del Sur. Es América. Pero bueno, no, pero una cosa es que sea el de América Central, sí, América Central, Mississippi, a estos ver, tres. Que entiendo también que hay muchas más caza en América también y puede haber varios. Hostia, cuidado que en Europa hay mucha caza, ¿eh? En Europa hay, y los por aquí, por los Países Bajos y por aquí, hay ladrillos de caza. Y claro, es que te pones a opinar. El primero, Hirschfeld, Alemania. El segundo, Leighton Lake. Vale, América. América, a ver, Estados Unidos. El tercero, Siberia, que es en Rusia. Cuarto, Sabana, que es en Tanzania, en África. Bueno, África. Sí, el quinto, Parque Fernando, que es Argentina. El sexto, Yukon, que es Canadá, Canadá-Alaska. El séptimo, Silver Peak, que es Estados Unidos, sí. No, el sexto no, el sexto es Cuatro Colinas, que es España. El séptimo, Silver Peak, que es América, Estados Unidos. El octavo, Te Awaroa, que es Nueva Zelanda. El décimo, Rancho del Arroyo, que es México. Y este último, que es Estados Unidos, sí, Mississippi. Y luego lo que estábamos hablando antes de las especies, es que ya llega un momento en el que no hay más especies en el planeta como para. Es que claro, si seguían como la vida real, que no hay peces que no se pueden cazar. Pero depende en qué sitio, es que también es que es la leche. Sí, depende de qué país. A lo mejor el oso aquí por ejemplo, en España está prohibido el oso. Claro, hay zonas protegidas y hay otras. Pero ya viste en América que es una plaga. Claro, no porque no sea. No, oye, este animal aquí sí, pero a lo mejor en otro sitio. O hay sitios que no es el oso, no es natural de allá y está permitido cazarlo, porque está destrozando o se está comiendo otra especie. Pero yo, por ejemplo, yo no sé en África si tienen pensado sacar un nuevo mapa en otro sitio o aumentar, pero es que tienes especies de caza también, que no han salido, Sí. Porque ahora, por ejemplo, ya ahora con el tema del alligator, pues mira, puedes poner en África a cazar cocodrilos también, sí. Por los ríos esos. O, bueno, ya hay.
Las cebras. Las cebras, raro que un animal tan conocido, famoso en África, sí, no lo tengas. Las hienas. Las hienas, claro, también. Y los perritos de las praderas, que son pequeñitos. Eso puede meter con un animal pequeñito, en plan conejo o liebre. No sé yo. Pájaros habrá 100.000. Luego el elefante sé que está prohibido, supongo, en África, se supone. Ya, pero ya hay zonas en las que no, ¿eh? Hay cuando uno ya ves. Pero, por ejemplo, no sé si los hipopótamos... ¿No es que los hipopótamos pescarlos también? Como corren demasiado, digamos. ¿Y los rinocerontes? El rinoceronte, no sé si... depende de qué especie, está prohibido. Y, pero ahí... Por eso. El rinoceronte blanco, el... A lo mejor el blanco está prohibido porque es modesto, pero el normal pueden ponerlo tranquilamente. Rinoceronte de gris. Rinocerontes hay pues en África, en Asia también hay rinocerontes. Hombre, la avestruz no sé si la pueden considerar como se puede cazar o no. Corre como las eso. La avestruz. Sí. Luego meter, lo que sé, leopardo, guepardo. Hostia, sería bonito, tío, cazar leopardos, tío, viéndose árboles subido en un árbol, tío, como la vida real. O el guepardo, porque el pardo también puedes cazar, lo que pasa es que como corre como la vida real, no lo alcanzamos nunca. No te da tiempo a mover la escopeta para cuando ya se ha ido. Y luego es que aves... Aves en África... Millones de aves. Tío, pues yo no te creas que veo yo tantas aves en África, ¿eh? Veo algún pajarillo de estos, pero así habituales. Y siempre tiene que haber algo. Es que el impala es como la gacela saltarina, ¿no? Pues diferente. El impala. Ciervo. Es más grande, ¿no? Es como un kudú también, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, si el impala, es que por la forma, viendo la foto, no sé si me parece más a un kudú o a una gacela. Y claro, al meterla esa ya... Pero bueno, si están metiendo familias parecidas, no sé por qué no puedan meter también. Y luego jirafas, caza una jirafa. Asomará la cabeza. Que se agache y entre la cabeza en el suelo, como las avestruces lo hacen, ¿no? Sí. Cualquiera falla, o sea, la cabeza la tiene siempre a la vista, ¿no? Pero para no darle entre ceja y ceja. Ya te digo, animal. En África tienes mucho. ¿Cómo se llaman estos? No son perros, bueno, perros de las praderas no, pero que ya que hablas de ellos, que son un pelín mayores, ¿cómo se llaman? Que siempre van mucho en grupo y siempre están de pie vigilando, porque mientras comen vigilan. No son como perros de las praderas, son... En plan nutrias, ¿no? Nutrias y martas. Sí, así, ¿no? Sí, que son como una nutria a veces, que se ponen de pie a dos patas. Así. Vigilan. Sí. Wow. Que tienen pelo, ¿no? Bueno, pues pelo nada. Lo que pasa es que serían con eso, tendrían que salir de conejeras, porque suelen estar mucho metidos en... Claro. No sé. Tío, no me acuerdo ahora cómo se llama. Porque ya es que los monos, poner un mono para matar, aunque sea chimpancés o... Ya no digo chimpancés, monos ya... Sí, es que esos hay... Es que están mucho protegidos. No sé... No están protegidos, es que lo veo raro cazar un mono, porque un mono como suele andar por los árboles y tal, por tierra raro... Bueno, tierra baja... Bueno, sí, baja un poco. Un poco... Gorila sí que está por... Sí, gorila sí, pero claro... Pero un chimpancé así...
Hombre, al final el tema de especie protegida o no protegida. Eso los ha fastidiado mucho. Eso de... Claro, es que eso te limita mucho. Es una pena. Si no, muchos mapas de los que estamos podían ampliar especies, tío. De España podían, yo qué sé, en España pueden ser osos. Robis. ¿Encontraste huellas o lo has visto? Es que estoy pescando y no lo veo. Va chillado. No sé si me ha alertado a mí. Yo creo que sí. Oye, mira, el zorro gris tengo pendiente el peso total. Entonces, si ves un 7, un 8 o un 9, me dices el peso que te marca de justo debajo, lo que te pone de, yo qué sé, como antes te puso el aligato, de 416 aquí. Pero tiene que ser 7, 8 o 9. Porque ese es el peso total y eso que me falta poner en el esquema que estoy haciendo. Porque no he encontrado a nadie que haya encontrado ninguno de 7, 8, 9. Aunque he visto un 7, me mosquea mucho, tío, hembra, tío. Un 7 hembra, yo pensaba que las hembras no subían a tanto nivel en zorros, tío. A ver si es que ahora los zorros hembras también dan. Yo la que he visto era hembra. Me ha parecido que era un 4, pero no me he fijado muy bien. Ya. Bueno, si es hembra. Este no era hembra. No, sí. Ya, y aunque sea un 7 hembra, supongo que la hembra pesará menos, aunque sea 7. Entonces eso no me interesa. Sí. Tiene que ser macho. Mira, un oso macho. No, solo lo tengo. Y es que los otros dos es imposible. Eso tengo que buscar en algún diamante que cabe. Porque uno es el... No sé, la codorniz, que no sé si la codorniz va de 0 a 0,25 o a 0,26, no lo sé. Pero, y puede ser macho o hembra, me parece que era diamante. Y no sé el peso. Es que no te pone el peso, te pone uno, te pone dos. Cuando marcas el bicho te pone como los patos, uno, dos. Ah, no, sí. Te pone de 2 a 3 kilos o de... Te pone uno o dos. Te pone el nivel, ¿no? Si se puede decir 1, 2, 3, sabes que el 3 es casi seguro diamante. Pero no porque pese 3 kilos, sino porque es de tal. Y en Asia, raro, tío, que para la zona asiática no haya metido un mapa, tío, de tejante. Eso es, ya es tema de... Es que en toda Asia, es que dice, no, si Asia está en Siberia. Digo, vale, Siberia ahora, ya antiguamente Siberia, Rusia lo consideraba Europa, no lo consideraba Asia. Míralo, ahí está. La hembrita. Vamos a alcanzarlo. Para que vea cómo es. Un 5 de 4 kilos y medio. Mira qué bigotes más guapos tiene. Sí. Tiene bastante pelo en la cara. Hombre, es diferente al otro, pero bueno. Sí, al final es un zorro. Bastante diferente. Pero más grande parece, pero... Te digo, es que me parece de altura más grande como un coyote ya. Más tirando a un coyote que a un zorro. No por el aspecto, sino por lo enorme, a lo mejor que sea más grande que el zorro. El zorro rojo, que siempre es mucho más pequeño, viéndose ahí en el dibujo, creo. El zorro era 2, ¿no? Sí, y este también. Eso. Pero me parece muy grande. Pero bueno, el coyote también es 2. Y el chacal es 2, creo también. Sí. Y son mucho más grandes. Bueno, que te falta pillar solo ya la codorniz, que esa, como no la pilles con escopeta, jodido te veo. Sí. A esta no sé si le da, yo creo que no, creo que no le da. Y mira a ver si encuentras algún mapache, a ver si el otro se bugueó y a ver si lo cazas y te cuenta y te aparecen las piezas cazadas. A este no le da, güey. No le da a esta. No hay sangre, para eso tienes a José Luis, para que busque. Yo creo que lo he dado.
Pavo salvaje de 7 a 9 kilos. Ese va a ser oro o plata. El bueno es de 9 a 11, creo. 11, como sí, el este es 11, sí. De 9 a 11. 11 y no siempre. No porque sea 9 a 11 va a ser. Es el máximo peso, pero. ¿Cuántos diamantes llevas ya? Porque cogiste aquella racha de entre aguaro de cerdo, sigamos. 5 llevo. Todos en Teaguaroa, ¿no? En Nueva Zelanda, creo, ¿no? Pues no sé. Me suena a un cerdo, me suena a un gamo. Sí. Sí, hay casi bastantes. No sé si es que estaba la partida bugueada. ¿Se ha encontrado algo? No, lo he hecho ni dar. ¿Dónde he marcado, pues? Ah, la casa, ahí aquí una casa. Hostia, así a lo tonto ya llevas 3 horas, de directo. ¿Sí? Casi. 2 horas de 22. Sí, hoy lo he pillado con ganas. Empezaste a correr, a currar ya esta semana, ¿no? Hoy, ¿no? Hoy, sí, hoy he empezado. Voy a apuntar a también que te hicieran trabajar, sabiendo que mañana es fiesta. Bueno, igual casi lo prefiero, después de 2 semanicas. Ya, pero hubieras empezado de jueves ya. Es que. Hombre, tenía días. Un día por medio. Tenía días, lo que pasa que. Ya te aburrías, ¿no? No, lo que pasa que, como somos varios, somos pocos. Sí. Ahora he venido yo y salió 2. Entonces, claro. Ah, bueno. Si yo me cojo más días, le jodo a los otros. Claro. Pues. Vamos. Oye, ¿puedes esta semana? Sí, ¿no? Pues, lo vamos ahí intercambiando. Claro, ahora con las navidades también. Y con estas fiestas. Yo tengo semana, o sea, tengo vacaciones también. La semana que viene no. A la siguiente tengo otra vez toda la semana. Pero luego ya no tengo vacaciones ya. Hasta el año que viene, ¿no? Son las que te quedan de este año, ¿no? Se supone. Sí. ¿Dónde está la casa esta? Ah, que es allá. Pensaba que era la casa, ¿no? Sí, me queda un día. Y un viernes. Me quedan 8 horas y media y 6. Artox, muy buenas. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde me lleva esto? Muy bien, está muy bien, la verdad. El mapica está muy bien. Lo último que pilla un conejo. ¿Era hembrita? Era una hembra, creo. En 2 o 3 semanas te preguntaré, digo, ¿me vas a hacer una clasificación por orden de los mapas que más te gustan a menos que te gustan? O al revés, de menos a más. ¿A mí dices? Sí, pero cuando llevas jugando unos días, porque a lo mejor dices, hoy voy bien de puta madre, y a lo mejor luego llevas jugando y no hay manera y ya le coges asco. Ya, está claro. ¿Qué puede ser? No sé, ¿a dónde? Mira, mucha paciencia. Aquí hay una casa. Hostia, aquí hay otra. Pues voy a ir a esta que está más cerca, ¿no? O sea, al final vas a ir a las 2 para desbloquearlas, ¿no? Sí, sí, seguramente. Oh.
Un oso. Un oso amoroso. Voy a llamarlo, a ver si me quiere hacer caso. Y todavía no me ha visto. Cervatillo. ¿No tiene huellas por ahí de mapache? ¿Volviste a encontrar huellas de mapache? No, lo he visto. Ya sabes que cuando los llamas, vienen en familia. Y tener la metralleta preparada. Cayó. Vamos a ir tranquilamente para no hacer mucho ruido. Sabemos que ha caído. Robis. Y el viernes que te sales a las 2 de la tarde, ¿no? Sí, el viernes 6 horas. Joder, así que trabajas el jueves todo el día y el viernes hasta las 2. Sí, y luego ya hasta lunes. Estamos media hora, recuperamos. Estamos de lunes o jueves. Trabajo 9 horas y media, pero claro, me tiene que quitar la comida. Trabajamos 8 horas y media y luego más la comida. Realmente estoy una hora de comida. Y por ejemplo, si te pilla ahora como esta semana, que te pilla 2 días de fiesta, que no trabajáis, ¿os lo cuentan o no? ¿O tenéis que trabajar más horas para poder salir el viernes primero? No. Bueno, eso son vacaciones. Claro, porque si cuadra. Claro, se supone que si por semana, un día por semana normal que no haya fiesta, trabajáis 8 horas y media, media hora por día más, durante 4 días, porque el viernes es cuando salís a las 2. Porque si no trabajáis esa media hora que trabajáis de más de lunes a jueves, en los viernes no saldréis en este caso a las 2, sino saldréis ya a las 4 o 5, entiendo yo. No, pero... no sé cómo harán. Y las horas de comida también, ¿no? El viernes, o sea, el viernes ahí se hace siempre 6 horas. Entonces, el calendario ya lo cuadra por eso. Claro. Pero claro, se supone que esas 2 horas que haces de menos o 3 horas, bueno, no sé lo que hacéis ahí normalmente. 2 horas. Dos horas. Tendréis que recuperarlas. Entre lunes y jueves, pues media hora lunes, martes, supongo yo, por eso te digo. Sí, porque hacemos una hora, recuperamos esas, por ejemplo, esta semana claro, recuperamos media hora cada día, se puede decir, claro. Eso es, recuperamos una hora. En vez de hacer 8 horas, hacéis 8 horas y media. Y claro, son durante 4 días, son 2 horas justo. Claro, eso es. Que son las 2 horas que de más del viernes, que quitáis de él. No sé si el oso ha caído, la verdad. A cero lo he visto. Lo he visto a cero. Pero... Hombre, por lo menos la sangre la tiene que encontrar. El otro día los 3 juegos que te pasé ya vi que me pusiste pulgar para abajo. No atino contigo en el que te mate. Mira que buscando juegos de esto de gestión o tal, pero no te entran por el ojo y... Sí, no, me tiene que llamar la atención, ¿no? Y mira que busco juegos de estos ya con dibujos más animados. Que veo que te gusta más tipo taiko de estos, de los que son taiko, que son ya como muñe. Sí. Y digo, pues el Guartales, digo, no, pensaba que le iba a gustar el Guartales, porque es también tipo
es de gestionar, de crear, de construcción, hasta puedes pescar también. ¿El cuál? Lo que pasa es que Guartales. Lo que pasa es nuevo, acaba de salir y cuesta 20 y pico, 30, que supongo que no lo ibas a coger, a no ser que te guste mucho un juego para que pagues por él esa cantidad, si no, no sueles. Porque a lo mejor te gusta, pero prefieres esperar a que baje antes de, si no te gusta demasiado, que baje para comprarlo o lo que sea. Hombre, 25-30 no es caro. Uf. No sé si a... Hombre, para que puede permitírselo. Sí, claro. Que le parece barato en su caro, normal, eso sí. A mí si me... Hombre, a mí si me llama la atención, 25-30 lo pago, vamos. Hostia, pero yo, por ejemplo... Yo es que ni he regalado, tío. Yo juegos como, por ejemplo, o mi respeto, porque tuve para que lo has cogido. Oye, si te gusta, perfecto. Pero bueno, yo se lo digo a otra gente. Yo digo, que no pago un juego por 50 o 60 pavos, como he visto por ahí, o 40 o 50 pavos, ni autógrafa, tío. Mucho que me guste, tío. Por mucho que me... No, ya lo he visto. El último, por ejemplo, supongo el más reciente, el Far Cry 6, ¿no? Andaría por ahí 40. Sí. Por ejemplo, sí. Para crear 6, el del dinosaurio, el de los dinosaurios, se me costó una pasta, ese sí que salió caro, la verdad que lo pagué. ¿El Jurassic World? Sí, si lo compré de salida. No, el 2 no, el 1. El 1. Ah, vale. Cuando compré el 1, lo compré de salida, justo salía la película y el juego. Ah, a mí, a ver. El mismo día. A ver. A mí me gusta porque me gusta ese tipo de juegos. A mí me encanta, sobre todo. Casi de estos, me encanta. Yo tengo ahí el 1 para jugar, que todavía lo juego un poco, pero no eso. Y ya están los ahí. Y por lo que he visto, es mucho mejor, tiene mucho más. Pero ya te digo, hasta que lo baje. Ya sabes que yo no paso de un juego de 15 pavos ni antagonista. 15 sí, ya bueno, me parece demasiado. Solo. Estoy ahora con el... Apareció el oso. Estoy ahora con el Planet Zoo, la versión de luz, porque ya me meto un DLC, porque si compro el juego por un lado y ese DLC por el otro, porque tiene muchos más DLCs, pero los otros todavía están caros, me sale más caro suelto que junto. Sí, sí, muchas veces. Y con el DLC, claro, me sale, claro, pagando con PayPal o Visa tal, me sale por 11 pico. Estoy intentando ver si llega a 10, que no pase de 10. Entre descuentos y tal. Y me encanta esto de crear y tal. Y... El Cyberpunk también lo compré en salida. Yo eso, ese tipo de juegos ya no me... Far Cry. El... Esas burradas, ya no. El Biomutant. El Biomutant, ¿cuánto me costó? 50, 50 y pico. Tienes que trabajar 2 días, ¿no? Se puede decir. ponte, yo que sé, a 30 pavos diarios, bueno, 30, 35, bueno, según que cobre uno. No sé, la lo que sueles no... cobrar por día, lo que sueles cobrar por día trabajado. Suele pagar 30 o 30 y pico, no recuerdo yo cuando aquella curraba. No sé cuánto. Son 2 días trabajando. ¿Qué? De los 22 días, dices. ¿Laborables o todo el mes? No, bueno, a ver, no, porque yo cuando cobraba al final de mes me pagaban por 30 días, no me pagaban por 22. Claro. Entonces... Pero no sé si saldría al día, a lo mejor... Bueno, es que depende también lo que uno cobre según la... Eso. Donde estaba no sé si era 30 o 35 al día, me parece. Sí, pero bueno, de aquella época, no sé cuánto... 35 y 40, creo. Andaba hasta aquella que si cobrabas 1.200 euros, 1.300, yo qué sé. Hostia, ¿y cómo paso yo al río? No te digo yo, por eso lo de las tiendas se ha hecho, porque a veces hay que dar un rodeo de la Virgen. Tienes que mirar el mapa, por aquí, a ver si ves a... Hombre, hay veces que esos ríos
cubren poco y a veces puedes pasar hasta a pie en algún sitio. Que no ponen ni puentes de esos, pero... Sí, que es como... Sí, como el de los lobos. Te cubre las patas solo, sí. Pero bueno, hay otros que no te deja pasar. Sí, pero mira qué anchura tiene el río, ¿eh? Entonces no, si tiene mucha agua, entonces... vas a tener que dar la vuelta. Por eso digo yo lo de las tiendas o las casas que hay cerca. Como puedes poner, me parece que en total, ya no digo por pasta, eso también según la pasta que tenga uno. Yo tengo bastante pasta, no pasa nada. Creo que son, máximo son 14 tiendas por mapa. ¿14 o 16? No, 14 creo que es. No, no creo, si lo han subido no me he enterado. Yo sé que eran 14 lo máximo en todo el mapa, puedes poner, a repartir. Hombre, que ya 14 ya son muchas, ¿eh? Sí. Porque si te guías, no... Es que es una tontería, por ejemplo, poner una tienda al lado cerca de una casa, sabiendo que puedes saltar ahí a la casa y a lo mejor la tienes a 100 metros o a 200 metros, que es una tontería. Hostia, la pasta. Siempre pones las tiendas pues donde normalmente no suelen estar las... Sí, haces ahí un... Las casas. Un círculo o entre casas. Claro. Miras dónde están las casas, pues, oye, ves dónde... Hombre, a no ser que sea un sitio que dices tú, hostia, salto aquí, tío, porque sé que en ese momento a lo mejor me encuentro animales, en ese momento rápido antes de que se me vayan o lo que sea. Sí, es un sitio bueno. Y en Australia tampoco, mira que Australia no haya metido más. Bueno, y al meterlo en Nueva Zelanda ya me parece a mí que ya Australia ya la veo un poco más difícil que meta. Hostia, Australia... Bueno, no sé. Iba a decir, como está pegado uno al otro, pero bueno, ya he visto ahí en Estados Unidos que la mitad de ellos están pegados, según la zona. Sí, pero las leyes y todo eso no es lo mismo, ¿eh? En Nueva Zelanda y en Australia, no tiene nada que ver. En Australia cocodrilos, muy... tienes cocodrilos también. Sí, Australia es muy estricta, ¿eh? Tienes canguros para pillar. El perro, por ejemplo, el dingo, me parece que es muy conocido también. Que... Hombre, koalas va a ser difícil, porque a ver si se escapan los koalas. No tengo miedo de que... No, pero sé que hay por ahí algún tipo de ciervo también tiene, algo... Y yo te juro que la vida real, no creo que los ciervos que hay aquí en la vida real también están en esos parques, ¿eh? El pavito este que está por aquí pavoreándose. Lo raro es que, por ejemplo, en España... No, sí, es verdad, no, sí, no, España... Calla. Iba a decir, no han puesto libres, no miento, que sí quisieron libres. Sí, jabalíes también. Es que tampoco pueden meter más, viendo que es muy en España restrictivo, quitando que metas codornices, lo único, pero es que ya. Bueno, es verdad, no tiene ni. En España no tiene aves, no puesto. Tiene liebres, pero no tiene aves. Pero va para España. No hay codorniz, no hay algo. No hay aves puestas de caza. La perdiz al final no la pusieron, ¿no?
Bueno, perdiz, codorniz, llámalo X. Bueno, son de la misma eso. Pero raro que no pusieran. Bueno, metieron la. De lo poco que se puede cazar, que dices tú que permiten. Yo como los ibices, eso, los ibis, todas esas cabras que metieron. Yo no te digo que no existan, puede ser que existan en la vida real esas cabras, pero. Ibis sí me suena, pero tanta. No sabía que eran de aquí y tanta especie. A ver si encuentro una zona para pasar. Y luego también es la zona, ¿eh? No es el país, es la zona donde se supone que abarca. El tema de las leyes, dices. Porque, por ejemplo, no, porque la gente protesta mejor porque no ponen muchos animales, pero es que la zona, según donde ubiquen el mapa ese de Gaza, porque si te pones a mirar, entiendo yo que por el contenido y tal, por la flora, cuando se hizo Cuatro Colinas, miraron mucho tipo Extremadura, Castilla-La Mancha, o que pillara algo, Extremadura, Castilla-La Mancha, o que pillara algo también de Andalucía. Sí. Con tanto girasol, tanto. Sí, sí, anda por esa zona, sí. Entonces, no digo que no haya ahí, supongo que ahí habrá codornices o perdices, entiendo también, en esa zona. Para no haberla metido. Sí, sí, sí que hay, seguro que. Porque te lo digo, por ejemplo. Con una casualidad mejor que los osos en España se permitieran cazar, como hay. Los osos se mueven más en la zona cantábrica, se supone que la zona donde está, donde se supone tal. Que tú ponte que a lo mejor que aunque se pudieran cazar, no los hubieran metido porque a lo mejor no estaban por la zona donde ellos expresan el mapa. Según la zona de España. Pues si están en la zona cantábrica ya no es la zona de Extremadura o zona. Que a lo mejor por ahí, no sé si hay osos o no, ¿eh? Lo desconozco. Hombre, por el norte se han visto alguno, había por ahí. Sí, la, hostia, la zona cantábrica aquí, León, toda la zona aquí en Asturias también. Igual que los lobos. Que yo no te digo que a lo mejor los lobos están metidos, a lo mejor hay lobos también por la zona de Extremadura y todo eso, Extremadura, Castilla. Hombre, seguro que si le preguntamos a los ganaderos que están metiendo esos perracos que están metiendo, porque se come los lobos de ganado. Por eso te digo, a lo mejor tú puedes, a lo mejor yo que sé, en Estados Unidos hay un animal que sea muy conocido de cazar, pero a lo mejor está en la zona, yo que sé, norte de la parte derecha, para la zona, a ver, porque los mapas, según he visto, ahora mismo que memorice, están como en el oeste, ¿no? Hay uno en el oeste y los otros dos están en el centro para abajo, como zona de Texas, Phoenix, Texas, Mississippi, la zona de Colorado y tal, que es en la zona media, por la mitad para abajo. Entonces la zona derecha, para la zona, yo que sé, de Miami o para arriba, para Chicago, para Nueva York, claro, para ahí no hay ningún mapa, y a lo mejor puede ser que para esa zona habrá a lo mejor algún animal muy conocido de caza, pero como no se caza a lo mejor para esa zona. Sí, si cazan en esa zona. Claro, como no lo meten en la zona, pues no. Pero bueno. Por ejemplo, Miami, si hacen un mapa Miami, como este, pueden meter cocodrilos allí, porque Miami sí. Está allí lleno Florida, de pantanales. Sí. Ya lo veo, ves la serie de Corrupción en Miami y no hacen más que salir
imágenes de los cocodrilos entrando en las aguas de Miami Beach. Miami Beach. No, Miami Beach, no, no, colusión de Miami, no, CSI Miami, cojones, ¿qué corrupción en Miami? Hombre, corrupción en Miami era una serie también, ¿no? Uf, sí, sí, pero de los años yendo, pero bueno. Esa, bueno, supongo que se desarrollaba según el nombre también, entiendo yo, Miami. Pero no se veían lo que se ve ahora. Yo esos... Los cabrones han ido, ¿eh? Los mapaches. Ahora hay que ir a lo que se tengo. No te acuerdas por qué zona te moviste antes, ¿no? ¿Dónde los pillaste? Bueno, sí. ¿Para volver por ahí, supongo? Por aquí, bueno, que... tendrás marcas, ¿no? Además, tendrás marcas en el suelo de descanso. De... Bueno, yo empecé por aquí, ¿no? Empecé por aquí y luego me fui por aquí. Pero bueno, el mapa tendrá las zonas de bebedero, de descanso, de comer. ¿Alguno tienes por ahí marcado? Supongo. Orejo. Aligato. Orejo. Zorro. Orejo. Mapache aquí. Pero bueno, pues no habrá solo mapaches ahí, entiendo que habrá más mapaches. Pasa que hay, con todo lo que hay que recorrer. Por aquí el cabrito este, ¿eh? Lo veo. Ahora estoy viendo la de Good Doctor, de Good Doctor. La serie. No los veo a los cabritos estos. Hombre, suelen andar más. Yo no sé si dónde salen más, si es al anochecer o al atardecer los mapaches. Bueno, no lo sé. ¿Miraste en el códice la ficha del mapache a ver lo que te pone cuando hay más movimiento? Que te suelen poner atardecer, anochecer o tal o. Hombre, antes era. Estaba atardeciendo. Que me suena que estuviste un rato ahí que pillaste noche, por eso. Sí, yo he entrado y era de noche. ¿Eh? ¿Qué cerca está este? Cabrito, tío. Principalmente de noche, del anochecer al amanecer. Entonces,
A las 5 de la mañana, ¿no? De 4 o 5 de la mañana es cuando más los ves, supongo. No, por la noche o al amanecer. Sí. Cuando yo era a las 6 y pico, cuando he entrado yo, en el juego era a las 6 y pico de la tarde y había. Mira. No, no, viene con delay. Ahí escuché uno. A lo mejor ya está disparado el cazado. No, no, no lo veo. No sé lo veo. Está chillando por aquí, bro. Y el de Alex Life no lo han bajado de precio, ¿no? De los dos. Ahora lo veo. 3.94. De Alex Life. Pero ese lo habían regalado, ¿no? La Epic. No, el de Alex Light no. El de Alex Light, este es... No sé si te lo comenté, que le echaros un vistazo. Este es como el precio de la historia. Ah, vale. Aquel que te dije que vienen con objetos o compras objetos. Y te pueden tangar, te pueden... Te pueden traer buenos objetos y ellos no lo saben. A veces tienes que andar... jugueteando con ellos en el precio, y si a la tercera no eso, puedes por intentar a lo mejor pagar barato, a lo mejor luego pierdes la pieza y ya se echan para atrás y no hay manera de mejorar la tienda, comprar nueva tienda. Pues le he dado algo otro a los sangres. Si levanto la godornez. Anda, que si llegas a saber que ahora que me acuerdo que hablaste del Jurassic World, bueno, lo que pasa que claro, es el juego base. Si llegas a saber que lo regalan en la Epic gratis, lo que pasa que es el juego base, te faltarían todos los muchos dinosaurios. Sí, no pero pagas, bueno, esa burlada que en su día que... Claro, ni de coña. Aunque luego, si quieres, aparte, compra los DLCs en Epic o lo que sea. Y al que te da el juego, que ahora supongo, espero que te he tirado de precios. Sí, hay muchos juegos que me espero a ver si los sacan en el Game Pass. Sí. Coño, me enfado. Está muy lejos el hábito este. ¿Qué pasa? Hemos perdido el rastro del... perdido el rastro, ¿sí? Descansando de 1:30 a 4 el mapache.
Estoy viendo ahora la serie, no sé si estaba este documento. Pues tienes, no sabes que tienes el de caza también en el Gamepad completo, todo, creo. Sí, sí, lo sacaron. Lo sacaron, sí. Pero con todos los DLCs ahí creo que tienes, ¿eh? ¿Sí? No creo. ¿Con todos los DLCs? Yo creo que sí. Se me hace raro. No, no lo vi, la verdad es que no he hecho ni mirarlo. A ver, vistazo lo vino. Sí, lo pusieron la semana pasada. Deja entre Call of Duty Windows 10. Traducir. Uf, con todo lo de la C se me hace raro. Bueno, no sé, espera, Beto, que yo hablo demasiado rápido. En el... Es que no lo pone donde el contenido. En el... ¿Cómo se llama? En el otro sí que lo mete todos los DLCs. En el Epic sí que lo mete con todos los DLCs. No. El juego base va que chutar, ¿no? A ver, los otros DLCs, si lo quieres comprar, tienes que pagar por él, no te lo... Pues el... ¿Cómo se llamaba aquel? El... El Borderland lo metieron con un montón de DLCs. Con un montón. Pero eso ya habían avisado. Que venía con todos esos paquetes. Puedo mirar porque me pone introduzca su fecha de nacimiento, como yo no tengo cuenta tal. ¿Eso es dónde? Microsoft. ¿El Game Pass dices? Sí, es para ver lo si ponía contenido. A ver, ya lo miro. Voy a ver lo que te... ¿Cuál es? ¿De Hunter? Sí. Va a ser en base, supongo. Lo que te sale, me parece que ha salido ahora a poco, ¿sí? Sí. Yo no sé si te meten el normal, te meten el 2019, te meten el 2021, que son más DLCs, te lo meten todos, que no sé. Es que tiene varios. Los tiene todos, pero no sé los que te incluyen el... Que si das a la ficha del T-Hunter, claro, te pone debajo los otros, supongo a 35,99 con el tal. No, esta edición 23,99. Porque tiene el Silver Bundle, el Gold Bundle Windows. No, el Diamond Bundle. Es la básica. Luego está el Starter Bundle, el Silver Bundle, el Gold Bundle. Y el Diamond Bundle, que supongo que es el Diamond Bundle. No, te da el básico. El 23,99 vale si lo quieres comprar. Con el Game Pass te ahorras. Pagas un 10%. Y los DLCs, no son. ¿Cuánto todos? Reservas, tres paquetes. No, pues el Diablo no, no son todos, ¿eh?
Parque Fernando, Yukon, Cuatro Colinas, Silver Ridge. No, no, pues no están todos, ¿eh? En el de 64 y pico. Faltarían los tres últimos, contando el de hoy. Pero bueno, sin contar el de hoy, faltaría el de Tahuaroa y el de... Ah, mira, han metido dos juegos más hoy. En el Game Pass. Hostia, están en el Game Pass estos días metiendo juego, vamos, que si fuera... Como si lo regalara, ¿no? ¿Cómo sabes los que...? Ah, bueno, claro, tú porque estás... Cero, jugo mañana el 22, Lance Money Simulator, simulador de cortador de césped, ya les vale. Ah, eso no lo he hecho ni probar. Stand Up Valley, ¿por qué meten Stand Up Valley si este ya tiene años, me cago en la vieja? Sí, pero bueno. Halo Infinito. Ese lo quiero probar, tío. Me pica muchísimo la curiosidad. El Microsoft Flight, el del avión ya estaba, ¿no? Sí. Que es otra versión ahora. Ese estuvo, que yo fue cuando la probé. Luego lo quitaron. Y luego lo he vuelto a poner. Lo he vuelto a poner, sí. El que te veo ahora que estás jugando ya Level Genius 2, pájaro. Lo que tenemos ya a veces. Está guapo, esta, la verdad que me gustó bastante. Ya lo he jugado, o sea, ya no voy a jugar más. ¿Ah, ya lo acabaste? Sí. Me hice las misiones principales. Y luego ya es todo... Había bastantes misiones secundarias. Más populares. Hostia, el más popular, el del avión. No puede ser. Luego el Halo, luego el Forza Horizon. Luego el Minecraft. Luego Solitario. El Sea of Thief, nosotros de Halo, el AR, Black 4 Blue, ese creo que está de vicio, tío. Blood for Blue. Sí, algo de sangre, de negro, Blue de sangre, ¿no? Atrás 4 sangre, algo así. Pues Blood for One, ¿cómo es? ¿No? Back 4 Blue. Ah. Back. Back for Blue. Blue sangre, 4 y medio, back, pensaba que era negro. Uno atrás, back. BACK, 4, blue. Sangre para 4 o algo así, ¿no? Creo que sí. Sí, algo así. Entiendo que sea por ahí yo también. Un estilo de, no sé. Zombies o algo, no sé. Sí. Sangre. Sí, son zombies a muerte. Me he cebado yo cuando había... A zorrito. Pues estoy viendo muy a gusto la de The Good Doctor, tío. Lo estoy viendo muy a gusto. La serie bastante, bastante buena. Oh!
A la chuche. Qué mala leche. Pues sigue por aquí, está. Aquí no la veo, pero vamos, ni de coña. Estaba tirada en el bosque, la selva esa. Por aquí se está moviendo las hojas, ¿eh? A ver si viene el cucherillo. Ah, claro, es que le da el olor mío. Bueno, vamos para allá, pues, si no, no vamos a llegar nunca. Vale, ahora puedo entrar. Este yaco le he pegado, ¿eh?
al bobo este que va a pasar por al lado. Sin superstición. A las 10, ¿sí? Sí. Ya, pero que cenar, no me había enterado yo tampoco. Yo voy a ir a cenar, pero ya. Yo ya llego hasta casa y ya lo dejo. Está guapo, el mapa, lo poco que he jugado me ha gustado. La verdad, está bien. De momento está bien. Ya nos iremos cansando poco a poco. Me quedo con las ganas de pegarle un tiro a alguna codorniz. A ver si la echa al vuelo. A ver si la echamos al vuelo. Estaba en el suelo, tío. La tenía en el suelo a un metro. Qué rabia. Ahora está muy cerca. Ole, ha caído con el rifle. ¿El qué? La codorniz está, no se llame. ¿La codornio? Yo creo que le da más de una, Sí, mira, ahí hay una muerta y hay otra. Hay otra más adelante. Ah, bueno, no, te falta el conejo también, que no lo habías pesado. Codorniz, cotuí, oro. Bueno, mira. Y le he dado dos veces, ¿eh? Bate los cojones. Pues tiene que haber otra. Hay otra. Hay otra. Yo creo que tiene que haber otra. Pues era esa la, la última que le he disparado.
Apache. ¿Cuál dices que me queda? Te faltaba el conejo, ¿no? Castellano, ¿no? No, el conejo ya lo he tumbado. Lo que no he tumbado ha sido el zorro. El zorro, sí, me dijiste que pillaste uno, que le viste los bigotes. Sí, verlo sí. Pero no lo he cazado. Ah. El conejo. Liebre sí que caza una. Sí. Sí. Mira, codorniz, cerdo, oso, conejo, alligator, ciervo, oso, pavo, cerdo, hasta ahí. Cerdo, pavo, oso, ciervo, alligator, conejo y codorniz. Me falta el zorro. Y un mapache. Mapache he cazado dos, lo que no me los apuntó. Pero mapache quiero pillar uno, pero bien pillado. Es decir, toma, cabrón. Qué gusto me he quedado. La 243 esta no la estoy usando para nada. Uso la pequeñita y la grande. Bueno, por si acaso. Sí. Bueno, es que todavía no pilla hasta el zorro, ese es el problema. Que es la que más. Ah, claro, es en la que tenemos duda. Es la que tenemos duda. Si lo puede matar con él. Yo creo que sí. Bien dado, sí. No, estoy equivocado de llamarlo. Si hago la cena. ¿Tú qué pasa? Que ha picado a la última hora, que ahora te has echado para atrás, ¿no? Y sigues cazando, ¿no? Sí, he visto la codorniz y digo, voy a por ellas. Y ahora voy a por... Me ha cantado aquí un mapache y voy a por el mapache. Y luego me cantará un ruiseñor y iré a por el ruiseñor. Nada, lo dejamos aquí. Sí, que llevamos casi... Sí, la hora de cenar. Tengo hambre. ¿Casi 4 horas las haces? Sí, a gusto. Le pido a gusto. Luego ya veremos, porque igual luego entro un rato más. Bueno, luego voy a entrar seguro, porque mañana fiesta, así que... No, pero bueno, por cambiar un poco, pues si tienes algún otro empezado. No, estoy esperando el día 16 1 y... No tenía... Ah, bueno, si dijiste que ya acabaste el ese, el Supermara también ya lo acabaste. Este, hoy le tenía ganas, hoy he venido con ganas de este. Igual luego le pego otro ratico. Ya veré. ¿Las galletas esas ya se fundieron? Ah, las galletas hace tiempo que ya no me pican. Es que desbloqueé, no sé qué. Desbloqueé un montón de cosas. Ya no, sé que está aquí provocándome. ¿Tú estabas jugando a otro parecido también de granja? De coger la granja. Bueno, no sé qué la meta. Estuve, no, aparte del farming. Estuve un día. No, estuve un día con el Fartuqueder y con el de saltar. Ah. Ah, no sé, me sonaba otro, no sé por qué me sonaba otro parecido. No. Bueno, si no encuentras por ahí alguno que sea pequeño en el Game Pass y sí, te pongas a jugarlo. Sí. Vale. ¿El Far Cry ya lo acabaste? Sí, joder, hace tiempo. Far Cry está guapo, a mí me ha gustado bastante, la verdad. Hombre, a mí la saga de Far Cry, he jugado prácticamente a todos, me gusta mucho. El Cyberpunk lo quisiera volver a hacer, lo que pasa es que hay que coger el tiempo porque es muy largo. Pero con katana, solo con armas blancas. Sin pistola, ni escopeta, ni nada de eso. Mire que está guapo. Es que es muy largo. Es que son un montón de horas. No sé.
Bueno, Gancho, te dejo. Venga, a ver si cerramos. Venga. Venga, chao. Hasta luego. Chao.